farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Confirme si me están escuchando bien, por favor. Así empezamos con el audio correcto. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, un placer compartir con ustedes y debo admitir en esta tarde calurosa de Buenos Aires. Así que acá estamos con una ola de calor hasta el jueves, por lo menos. Vamos a estar ahí compartiendo con ustedes este clima calentito, no solo de Buenos Aires, sino que de todo el mundo, ¿no? Ahora mismo, este nuevo plan, la Unión Europea desafía a Rusia en Asia Central, un tema que estamos hablando con cierta asiduidad, con cierta continuidad, porque realmente nos, no sé si nos llama la atención, pero son los acontecimientos que se vienen previendo desde hace un tiempo, ¿no? Y a medida que la Unión Europea busca diversificar sus relaciones comerciales y políticas, esta estrategia para llegar a esa central sin depender de Rusia plantea, obviamente, muchos interrogantes para el futuro de las relaciones euro-rusas. Así que Marcelo Ramírez va a estar hablando justamente de este tema. Recuerden dar like. Nadie protestó por mi audio, así que yo supongo que está bien. Así, entonces los invito a dar like, a recomendar nuestro contenido, a poner ahí, apretar la campanita para que les avisen de los nuevos programas. Por supuesto, los invito a ser nuestro patrocinador en Patreon. Ahí nuestros mecenas vienen muy bien. Miembros de este canal y colaborar con nuestro trabajo de la manera que pueden hacerlo, ¿sí? Y también aprovecho la oportunidad para decir que nosotros ahora en febrero arrancamos con los nuevos cupos para el curso de idioma ruso que va a empezar a partir de marzo. Así que vamos a estar avisándoles, pero durante todo el mes de febrero vamos a estar haciendo la convocatoria para los nuevos cursos de idioma ruso. Lo podés hacer de manera virtual, desde tu casa, tranquilos, con las profesoras de la Universidad Federal del Sur, que está en Rostov del Don. ¿Ok? Aquellos que quieran meterse en este desafío y aprender el idioma ruso, es una buena oportunidad. Además, tienen la certificación oficial de la universidad. Así que, bueno, recordad también que pueden usar los super stickers, ¿eh? Están disponibles durante todo el programa. Ahora sí, Marcelón, bienvenido. Acá dice, ponga like para que el algoritmo recomienda. Y es muy bueno. Tiene que poner like, hablar ahí en el chat, porque también hacer un poco de ruido viene muy, muy bien. Tratar de difundir de la mejor y mayor manera, de la mayor y mejor manera posible, ¿no? Así que ahí de España escuchamos bien. Qué bien, Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, veamos entonces cuando empiece a hablar Marce para ver cómo está el tema. Alberto, querido, ¿cómo estás? Así que lindo día ahí por Getxo hoy, estoy viendo. Julián Muñoz, desde Zamora, España también. Así que aquí en Castillo, puro invierno. Acá, puro calorcito. No sé cuánto está haciendo, pero mucho, mucho, mucho calorcito. Así que hay que tener paciencia. Es una ola de calor. Esta ola llega. ¿Y México cómo está? ¿Cómo está México? Juan Jamón Villalobos Jacobo. De temperatura ambiente, porque el clima político siempre calentito.
Ai, eu gosto, eu também gosto desse calorzinho, mas não sei se tanto. Bueno, vamos aí com Marcelo Ramírez, que está mais sério que perro em bote. Bem-vindo, Marcelo, veamos se tu áudio funciona também como o meu. Buenas tardes. Sí, creo que debe funcionar igual de bien que el tuyo, ¿no? Siempre, siempre. Así que, bueno, estamos acá listos para escuchar. ¿Quieres hacer alguna introducción? No, no, simplemente plantear, bueno, hay una catarata de malas noticias. No sé si realmente esto en algún momento se va a poder resolver de una forma relativamente pacífica. Hay muchas señales de que, bueno, que la situación sigue escalando. Tal vez ya estábamos diciendo que el año 2024 va a ser seguramente el año bisagra, donde realmente se defina qué es lo que está por venir. Bueno, la reacción del occidente colectivo se está notando en todos los órdenes y están jugando al borde del precipicio, ¿no? Y por eso, bueno, traje este tema, que es un tema que, bueno, no había escuchado hablar mucho en Occidente, prácticamente nadie había hablado de esto, que muestra, me parece, por lo menos a mi juicio, ¿no?, una dicotomía entre la forma de pensar y la forma de actuar de los líderes europeos, ¿no?, que llevan al mundo al borde de una guerra, mientras hacen algunos planes que son, me parece, incomprensibles en el sentido que esto estaría todo bien y sería lógico si no fuera que estamos al borde de una guerra nuclear. No tiene demasiado sentido ir haciendo este tipo de planificaciones que pretenden los europeos, porque cuando esta situación pueda cristalizarse en algo concreto y efectivo, simplemente la crisis se habrá resuelto de otras formas, seguramente mucho antes de que esto esté listo, ¿no? Bueno, Marce, me cuesta mantener el buen humor con tantas malas noticias, como vos decís, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de sobrevivir a todo esto, que es lo más importante. Muchísimo frío ahí en México, a 200 kilómetros de la frontera con Texas. Así que amanecieron con 5 grados, pero a veces hace menos 8 grados, mucho frío. Así que estamos ya listos para escucharte. Sí, es muy extraño. La verdad es que no hay muchas razones para ser optimistas. A veces uno tiene días, ¿no? Hay días que uno está más positivo, hay otros días que está menos positivo, hay días que la misma noticia decís de un tono irónico y hacer las reflexiones, tal vez buscando encontrarle hacer una especie de sátira de lo que está pasando, y otras veces la verdad parece como que te cae todo el peso de la realidad en los hombros y decir, bueno, ¿cuál es el sentido de todo lo que estamos haciendo? Pero bueno, por ahí tiene que seguir y bueno, es lo que habrá que hacer. Ahí noto que Gustavo dice que hay un pequeño, está fallando el mic. Así que bueno, vamos a estar viendo si es un problema con el mic, la famosa conexión o qué onda. Pero bueno, vamos a tratar de ver. Es medio extraño, no sé. No se ve nada que pueda hacer que esté mal. Seguimos todavía con el tema del proveedor de internet, que estamos luchando desde el viernes pasado para que la nueva empresa, ya estamos arrancando bastante mal, ¿no?, para que la nueva empresa intente instalar el bendito servicio, pero bueno, parece que bueno, por algo estábamos con lo que estábamos, porque ya alguna vez habíamos probado con Flow y nos resultó tan mal el servicio que terminamos volviendo a Telecentro. Bueno, todavía no empezamos con Flow, pero venimos con un fallido atrás de otro y una serie de extrañas circunstancias de gente que aparece por la empresa,
a nombre de la empresa, que viene, recorre tu casa, te dice, vuelve 15 minutos y nunca más lo ves, y la empresa no sabe darte una explicación de quién era ni por qué. Así que bueno. Bueno, entonces escuchamos y cualquier cuestión con el sonido, ustedes me avisan, ¿ok? Bueno, escuchamos. Bueno, la noticia es un poco la que están viendo, la Unión Europea aparentemente está asignando una partida presupuestaria a un proyecto que es un nuevo corredor desde Asia Central hasta Europa, ¿no? Esta ruta competiría con la ruta china One Belt, One Road, la ruta de la seda o WOR, como muchos le dicen. La intención de la Unión Europea es en realidad bloquear económicamente a Rusia. Parecería todo esto muy exagerado, ¿no? Que todo esto sea en función de la situación que se desató en Ucrania. Claramente, acá vemos que el proyecto es mucho mayor, que hay otros problemas con Ucrania y que eso es lo que estamos viendo en funcionamiento, ¿no? La idea de los europeos es crear un corredor de transporte desde Asia Central a Europa a través del Transcáucaso y de Turquía. De esta manera, con nuevas rutas comerciales, conseguirían llegar a Asia esquivando la parte rusa, ¿no? Esto lo utilizan como una herramienta para buscar conseguir el apoyo de los países de Asia Central. Básicamente los conocidos muchas veces como los TANES, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y demás. Todos países que fueron parte del imperio soviético, del imperio ruso y de la Unión Soviética en su momento, y que, bueno, están inherentemente unidos a lo que es la vida de Rusia, ¿no? A su propia esencia, hoy podríamos decir, hace siglos que pertenecen a Rusia y que se han fracturado, se han separado a partir de la debacle soviética que permitió a Occidente fragmentar el país. En esa circunstancia, bueno, ese corredor buscaría el aislamiento de Rusia, ¿no? El comisionado por la Unión Europea para las Relaciones Internacionales, el catalán Josep Borrell, no sé si quieren, aclaro que es español, no sé, y también es un poco argentino, creo que nadie debe querer, tener mucha ganas de cargar con el orgullo de ser el país de origen de este señor, opina que antes los estados de Asia Central estaban en un profundo desierto, ¿no? Y ahora están en el centro de los acontecimientos. ¿Y se acuerdan cuando Borrell decía que Europa era un jardín y el resto del mundo era una selva? Bueno, ahora parece que quieren extender el jardín un poquito más afuera, curiosamente dentro de lo que fueron históricamente territorios rusos. Ya vimos que los rusos son los eslavos. Quienes conocen a los pueblos eslavos opinan que son muy cerrados, muy nacionalistas, muy territoriales, en algunos casos inclusive con mentalidad casi podían decir tribales. En el caso de los rusos, el imperio, el pasado imperial les da una apertura distinta. Pero por otro lado, es difícil ver a los rusos expandiéndose a muchos kilómetros de su frontera, como sí hacen los países de Europa Occidental, donde no dudan en poner bases a miles de kilómetros de distancia. Y esto es mucho antes inclusive de que lo haga Estados Unidos. Los rusos no actúan de esa manera y precisamente como no actúan de esa manera, son, tal vez podríamos decir, directamente proporcionales en su defensa de su territorio y lo que son sus zonas de seguridad, ¿no? Y ahí reaccionan de otra manera y creo que lo que es Asia Central es de alguna manera es equivalente a lo que es Ucrania. O sea, hay un margen de tolerancia, pero no para que en ese lugar se produzca una alianza militar que desafíe a Rusia. Y parece que Borrell quiere ahora
ir sobre el vientre blando ruso, tejiendo acuerdos y tratando de anudar apoyos de estos países en los cuales potencias tradicionales como el Reino Unido ejercieron en otras épocas, en algunos de ellos, bastante influencia, pero la han ido perdiendo por el tiempo. Y hoy es un territorio un poco en disputa entre rusos, chinos, turcos, y parecía que los europeos definitivamente habían quedado de largo, habían pasado de largo su tiempo. Bueno, ahora parece que con esta idea del corredor del transporte del Transcapio, parecería que, bueno, podían hacer, según dicen ellos mismos, una ruta moderna, multimodal y eficiente que conecte a Europa a través del Mar Negro y el Cáucaso Meridional con Asia Central en unos 15 días. La ruta pasará por Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, luego por Turkmenistán, por el Transcáucaso, o sea, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, hasta llegar a Turquía y desde allí a los países de la Unión Europea por tierra o por mar. Todos fíjense la vueltita que van pegando para poder hacer un corredor que tampoco tiene mucha originalidad. A los chinos se les ocurrió hace muchos años atrás, sin contar de lo que fue en las viejas épocas imperiales con la ruta de la seda original, pero si no, podemos hacer referencia a que hace un par de décadas ya que están trabajando en este proyecto y ahora los europeos se descuelgan con una ruta competitiva. China ha invertido cientos de miles de millones de dólares en la ruta de la seda, y la Unión Europea, acorde a los tiempos actuales y a su realidad, piensa invertir unos 10.000 billones, una cifra que es bastante más pobre y de los cuales parecería que en principio solo tienen disponible 3.000 millones a través de dos líneas de crédito del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones. Los dos serían quienes arrancarían con esos 3.000 millones de dólares. No está claro los otros 7.000 millones de dólares de dónde saldría y, vuelvo a decir, parece bastante pobre la oferta comparada con la que ha hecho China. El Banco Europeo de Inversiones firmó un acuerdo, un memorándum, que en realidad es un acuerdo pero no es vinculante, con los gobiernos de Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán para asignar 1.470 millones de euros bajo las garantías de la Comunidad Europea, ¿no? Pretenden firmar luego un memorándum con Kazajistán por 1.500 millones de euros. Rusia ha respondido esto. Rusia en realidad había reconfigurado su comercio exterior, el cual estaba muy volcado hacia Europa Oriental, y eso permitió de alguna manera que la Unión Europea crea que iba a poder condicionar la política exterior rusa y seguir avanzando con la OTAN. La Unión Europea y la OTAN ya son prácticamente indistinguibles, ¿no? Es un brazo político y un brazo armado de un mismo factor de poder. Y Rusia, como decíamos, ha reorientado sus exportaciones, sus negocios, ahora hacia Asia. O sea, cuando Europa bloquea la llegada, pues simplemente lo que hace es redirigir su mirada hacia Asia y mostrar lo que se venía sabiendo, ¿no? Pero parece que había un olvido generalizado. Los países con mayor proyección, con mayor demografía, con mayor demanda, totalmente complementarios, son los países de Asia. Simplemente Europa hoy no tiene el peso específico como para poder presionar a Rusia. Rusia ya no dependía del consumo europeo que le proveía, al cual le proveía Rusia, energía y minerales baratos, y eso era una parte importante de lo que era la competitividad, sobre todo europea, que es básicamente alemana. Esa capacidad estaba basada en las preferencias que le daba Rusia, que invertía en el desarrollo
de pruebas gasoductos como el Nord Stream 2, que, bueno, que fue volado ante el desinterés, para ser suave, podríamos decir, de la Unión Europea, sino de una manera medirlo como complicidad, ¿no? Simplemente se fue enfriando la situación y Rusia fue quien obtuvo un mejor desarrollo, un mejor desempeño el año pasado, mientras que quedó, creo que manifiesto, que en realidad la Unión Europea era quien iba a sufrir más las consecuencias de esto. Sin embargo, pese a lo que mucha gente cree, parecería que no se rompieron del todo, ¿no? Sí bajaron sustancialmente. Según los cálculos que se han publicado, los transportistas, los transportistas terrestres, los camiones de Rusia, acuérdense que hubo bloqueos por mar y que no abarcaban lo que era por tierra. Bueno, se redefinió un poco el comercio y entre Rusia y la Unión Europea se transformaron los primeros 11 meses del año pasado, un total de se transportaron de 35 mil millones de euros, 35 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 4,8 millones de toneladas, ¿no? Y por ferrocarril se trasladó una cifra parecida, 4,9 millones de toneladas por un valor de 3.300 millones de euros. Eso es lo que hoy se está comercializando entre Europa y Rusia. Sea, se restringió bastante, pero no 100%. Rusia hoy continúa exportando recursos energéticos a la Unión Europea, en algunos casos gas licuado, que no está restringido, y combustibles, aunque cantidades menores, ¿no? El petróleo ruso se importa hacia la Unión Europea, sus importaciones se redujeron al 10%, y el gas al 13% y el carbón a cero. O sea, la Unión Europea redujo las importaciones en algunos aspectos y el petróleo ruso, el gas, buscaron formas alternativas. Recuerden que cuando se iban estableciendo las sucesivas se iban produciendo una especie de arquitectura que era selectiva, no se prohíbe todo, sino que se prohíbe determinado tipo de combustible, de transportado de determinada forma. Bueno, ese proceso hizo que quedaran algunos parches en esa historia, ¿no? Los metales, que son todas las cosas que Rusia ha exportado bastante a los países europeos, se redujo a la mitad, pero todavía estaba funcionando y en algunas áreas, como los laminados de hierro, se ha observado inclusive un pequeño aumento de las importaciones. O sea, en esas cosas es muy difícil que lleguen a cero. Se buscan caminos alternativos y las propias autoridades bloquean, pero hasta ahí, porque saben que no tampoco se pueden dar el lujo de hacer un bloqueo 100%. Lo que pasó con el petróleo ruso y la flota fantasma de Putin, es decir, no se podía transportar por mar el petróleo ruso en buques que pertenezcan a empresas rusas. Se han buscado varias formas de evitar esto, no brindando fletes, no brindando seguros, como las compañías occidentales, las que controlaban en general el flujo comercial, utilizaron esa capacidad para frenar a Rusia. Bueno, esto fue de alguna manera burlado por Putin, adquiriendo cientos de buques petroleros, muchos de los cuales aparentemente eran buques que ya estaban llegando al fin de sus días, que no eran los más modernos ni los más rentables, pero que para Rusia en este momento servían muchísimo porque le permitieron adquirir sobre todo la buena parte de la flota griega, que eran los principales referentes en este transporte. Esta cuestión del transporte
revela en realidad que la Unión Europea, las autoridades europeas, han mirado un poco para otro lado. Si no, claramente deberían haber advertido lo que estaba haciendo Rusia y haber impedido que los griegos vendieran esos buques. O sea, básicamente, los europeos necesitaban de alguna manera que ese petróleo llegue a Rusia y prefirieron hacer esa vista gorda. Bueno, Rusia hoy, en algunas otras áreas, como decía, sigue funcionando como un abastecedor de la Unión Europea e inclusive un importador. Rusia también mantiene en algo la caída industria europea, ¿no? Hoy Rusia, además de lo que mencionamos, continúa suministrando productos alimenticios, mariscos y fertilizantes a la Unión Europea, y en el caso de los fertilizantes, según Vladimir Chernov, analista de Freedom Finance, Finance Global, el volumen de exportación podría aumentar entre un 7 y un 10% para finales de 2023. La Unión Europea sigue exportando a Rusia equipos agrícolas e industriales, medicamentos, electrodomésticos, bombas diversas, ascensores, equipos para la preparación de alimentos y bebidas, centrífugas, extintores, etc. Gran cantidad de esas mercancías llegan a la Unión Europea, de la Unión Europea a Rusia, a través de rutas paralelas. Una de ellas suele ser Turquía, países que pueden importar y exportar libremente. Muchos de estos países de Asia Central, creo que Kirguistán era uno, han explotado en su comercio internacional y han multiplicado por 10 la importación o la exportación de determinados bienes, servicios o productos, en función de en realidad funcionar como una especie de pasamanos, donde un empresario europeo lo vende a, por ejemplo, un empresario de Kirguistán, quien a su vez lo revende a un empresario ruso, o en el sentido contrario. Estos son los caminos alternativos que han flexibilizado de alguna manera ese bloqueo, que según las decisiones de los europeos debería haber sido 100% cerrado. La Comisión Europea decidió crear, según Chernov, este corredor de transporte sin pasar por Rusia, este nuevo corredor para facilitar el cumplimiento del régimen de sanciones. Es decir... Otra vez con el tema de salud. Se escucha un poco entrecortado. Vamos, voy a aparecer, perdón. Voy a hacer un pequeño cambio acá. Vamos, un segundo que voy a cambiar la configuración. A ver, Marce, ¿puede hablar? Vean, por favor, nos contesta si puede escuchar a Marce. Bueno. Y si no se entrecorta. Ahora se está escuchando mejor. Bueno, los dejo. Si está mal el sonido, por favor, nos dice. Sí, con este calor y entre el servicio que no anda bien y el micrófono tampoco. Así que hace 30 minutos empezó Mónica. Así que, bueno, Marce, a ver si empezamos a hablar. Ay, no sé. Julio, se dice hola. Así se dice en portugués, hola. Así que, hoy también, es decir, de alguna manera, hoy Marcelo, ¿todo bien? O hola, hoy. Marcelo, ¿todo bien? Hoy o hola, las dos maneras. Pero hola sin la H y con acento en la A, así es la diferencia. Bueno, se escucha bien. No. Así que, bueno, Mónica, ahí ya estamos. Vamos a... Una pregunta, ¿le anda mal internet el otro día cuando se ponen a transmitir? Muy buena pregunta. Internet con nosotros a veces no anda tan bien, pero cuando transmitimos anda malísimo. Supuestamente contratamos... A eso de las 5 se ponen mal, no sé por qué. A eso de cuando empezamos a transmitir, Marce. Cada vez que empezamos a transmitir, casi anda peor. Bueno, a transmitir hasta ahora, estamos en general en vivo. Privet, Julio, cáquetela.
ya, Gabarit Parruski. Está bien, me pregunto en portugués, ahora me saluda en ruso, así que estamos para todo. Y también te puedo saludar en español, te puedo y seguir saludando, no hay problema. No quise interrumpirte, Marce, mil disculpas. Así que espero que ahora sí se escuche mejor. Bueno, ya lo testeamos, ahora funciona. Ahora está bien. Funciona. Hablamos cosas así porque si falla, no cortamos el diálogo. Okay. Bueno, entonces decía que la Comisión Europea estaba intentando en realidad crear un corredor de transporte para reafirmar la capacidad de tener mayor control sobre las sanciones. En principio, esto sería una de las excusas. Y de esta manera, bueno, se supone que además le permitirían a los europeos aumentar el intercambio comercial con estas regiones sin correr el riesgo de que en el futuro haya una interrupción del suministro. Porque ya vemos que, bueno, las medidas pueden ser tomadas de los dos lados y tranquilamente Rusia por ahí podía presionar en algún lado para interrumpir también el flujo hacia la Unión Europea, aunque no ha sido la intención. Y uno podría decir, bueno, la economía rusa no es tan grande como para intentar bloquear a los europeos, pero China, que está en una misma situación hoy ya, porque también está siendo hostilizada, no intenta utilizar su peso en ese sentido, por lo menos con los europeos. El único que logró lo imposible fue Milei. El bloqueo económico de Rusia por parte de Europa es simplemente una tapadera para sus propios errores que le resulta admitir, ¿no? Esto lo dice Ekaterina Novikova, profesora asociada del Departamento de Teoría Económica de la Universidad Económica Rusa Pleyanov. Europa comprende que día tras día está perdiendo su posición dentro de la economía global, incluido el control sobre el flujo de mercaderías. China lleva muchos años desarrollando el proyecto Obor y está desarrollando también la ruta de la seda en el Mar del Norte, que es en realidad la ruta del Mar del Norte. Los puertos europeos han perdido un gran volumen de facturación de contenedores en los últimos 2 años, básicamente desde que empezó el conflicto con Rusia. Los puertos del Báltico, entre el 17 al 35%, Finlandia, alrededor del 12%, Holanda el 9% y Alemania el 8%. O sea que el daño, según los rusos, está siendo entre ambos. Entonces lo que está intentando Europa es aislarse del conflicto y conseguir tener mayor capacidad de presión sobre Rusia, pero por otro lado perder la capacidad de ser dañado, ¿no? O sea, no tener ese problema. Según Chernov, que habíamos mencionado antes, este proyecto tiene desventajas obvias y algunas ventajas. Una ruta multimodal como la que quieren hacer puede ser inclusive más rentable, opina este experto, porque el transporte marítimo es más barato que el terrestre, pero termina aumentando el tiempo de carga y descarga, y entonces eso jugaría de alguna manera en contra. El europeo se produzca el punto final de la entrega, la ruta puede ser más rentable y conveniente o no. Por ejemplo, de Turquía van a estar más cerca de España para entregar mercancías por mar, y de los países del este, los bálticos y escandinavias, por tierra. O sea que la ruta multimodal tendría esa ventaja de combinar distintas formas de transporte, ¿no? El costo de la implementación del proyecto puede aumentar varias veces. Bueno, claramente con 10 mil millones de dólares no van a poder hacer semejante ruta de comercio, excepto que consideremos que los chinos hagan mal las cosas en esta materia y gasten dinero de más. Y todos sabemos que los chinos son bastante eficientes en este tema, ¿no? La duración del proyecto también va a ser largo y en la práctica pueden aumentar debido al gran número de participantes, porque cuando uno pasa por muchos países hay muchos intereses, autorizaciones y demás que van dificultando las obras y van dificultando la puesta en marcha en general. Por lo tanto, esto termina a veces por complicarse. Según los analistas de Freedom Finance Global, el proyecto podía afectar a más de 5 países, por lo que la creación de esa estructura debería llevar al menos 5 años. Y, por supuesto, al no pasar por Rusia, que era lo que estaban
planificando, la ruta va a ser más larga y por lo tanto más cara. En general es más rentable trazar rutas logísticas por la ruta más corta, dice Chernov de la Freedom Finance Global, porque de esa manera se ahorra combustibles y todos los costos relacionados, ¿no? Que en definitiva terminan bajando los costos de traslado y entrega. Por lo tanto, cuando la tensión geopolítica, imagina Chernov, entre Rusia y los países europeos disminuye y la presión externa comience a debilitarse, las empresas de transporte volverán a usar la logística a través de Rusia. Por eso esto tiene poco sentido, ¿no? Porque lo que está diciendo es en algún momento esto va a terminar y cuando termine esta tensión, básicamente las rutas se van a reorientar por el camino más corto. Nadie va a hacer la ruta más larga si la situación de tensión frenó. Y si no, bueno, esto debería ser una cosa mucho más alta. Más dilatada en el tiempo. Según Novikova, para Turquía y los países de Asia Central, la ruptura de los vínculos comerciales entre la Unión Europea es beneficiosa. Firmaron acuerdos estratégicos con Rusia y ahora están bastante dispuestos a cooperar con la Unión Europea. Para Turquía y los países de Asia Central, la situación es una buena oportunidad para recibir inversiones adicionales de Europa. Esto parece bastante lógico porque de alguna manera consiguen tener un papel mucho más importante y al ser un centro de paso obligado, porque es imposible hacer ese mismo tránsito por Rusia, bueno, claramente los beneficios van a aumentar para Turquía y los países de Asia Central, muchos de los cuales tienen población turcómana y tienen influencia de Turquía. O sea que a Erdogan no le sale mal este negocio. Y termina diciendo Novikova que el agravamiento de la situación en torno al Mar Rojo hace que Europa dependa de China y de Rusia. Las empresas saben contar el dinero y les resulta difícil explicar por qué pierden dinero al transportar sus productos a través de la costa del Mar Rojo, Sudáfrica, y no utilizar la ruta del Mar del Norte. Europa lo está perdiendo todo y la construcción de nuevas rutas no los va a salvar de la situación. Claro, en definitiva, lo que dice Novikova es, bien, pero ¿para qué vamos a seguir usando las rutas del pasado cuando se pueden utilizar nuevas rutas a través del Mar del Norte, que es una ruta que controla Rusia y que intenta posicionarse también China? Pero que, bueno, donde los países europeos u Occidente en general tienen muy poca incidencia. Rusia es la que está mejor preparada para esa ruta, que en definitiva va a ser la ruta más corta, por lo tanto la más económica, es la que tiene más proyección, y de alguna manera reducirá la importancia de las rutas a través del Cabo de Buena Esperanza, por el sur de África, porque esto es la más inoperante de todas, pero la del Mar Rojo también inclusive perdería con la ruta del norte, sobre todo con las mercaderías que vienen de Asia Oriental. Se evitarían toda esa vuelta yendo por el Polo Norte. Esto se da en el medio de lo que yo planteaba al principio, un Estados Unidos que hoy está amenazando con atacar a Irán. Hay presiones que se están haciendo públicas sobre Biden para que defina una ruta de ataque hacia Irán, porque el problema que hay acá es recibió un golpe que no pudieron ocultar, que significó oficialmente la muerte de 3 soldados y de 35 heridos, pero pues, la verdad nunca se sabe de estas cosas cuántas, probablemente los números sean mucho mayores que los que se están reconociendo. Y no es la primera vez que Irán golpea, directa o indirectamente, y que de alguna manera Estados Unidos no puede dar una respuesta. Entonces lo que va pasando es lo que es lógico, es de sentido común. Si yo golpeo y no tengo respuesta, golpeo de vuelta y no tengo respuesta, esto habla de mis capacidades que son mayores y las de mi enemigo que realmente no son las que dice tener. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que hacer una demostración de fuerza. El golpe contra esa base militar fue un golpe a futuro. No es tan importante en sí por el daño que ocasionó, sino por lo que golpea la imagen de los Estados Unidos. Y por eso se espera una respuesta de Estados Unidos. Claro, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene que hacer un golpe que esté a la altura. Y un golpe a la altura ni siquiera significa un golpe similar.
O sea, Estados Unidos tiene que hacer un golpe desproporcionadamente más fuerte que el que recibió para que siga manteniéndose ese equilibrio del terror, en el sentido de, bueno, nadie toque a Estados Unidos, porque si no la respuesta es devastadora. Las posibilidades que se barajan es, una, atacar las bases de la Guardia Revolucionaria iraní. Irán ha dicho públicamente que no es responsable de lo que ha pasado, que son guerrillas islámicas que tienen una cuota de independencia para manejarse importante, que ellos toman las decisiones, lo cual de alguna manera va encajando en lo que estamos viendo, ¿no? También lo que pasó con Hamas, Irán manifestó no tener ninguna relación y retasear cierto apoyo que se esperaba en función de ellos no haber concordado ningún ataque como el que se hizo. Pero por otro lado, también ellos sostienen a esos grupos, y esto empieza a demostrar que enfrentarse con Irán no es un tema menor. Irán tiene muchos recursos y muchas formas, e Irán hasta ahora ha llevado la guerra del terreno que más le conviene. En vez de actuar directamente con la posibilidad de recibir un ataque nuclear de Israel o un ataque pleno de Estados Unidos, Irán juega con grupos proxy que no los identifica como propios y plantea el terreno de lucha de alguna manera como lo hace Occidente cuando ataca a Rusia. Cuando Occidente ataca a Rusia, dice, nosotros no tenemos nada que ver, son los ucranianos, y mientras le están dando armas, pero bueno, nosotros no somos. Irán les responde un poco de la misma manera, o sea, nosotros no somos, pero ayudamos a que las guerrillas islámicas tengan equipos militares para hacer frente a Occidente. Y la disyuntiva de Estados Unidos de alguna manera se parece a la que tiene Rusia. ¿Qué hace Rusia? ¿Ataca a los países de la OTAN porque están suministrando armas, yendo a una guerra total, o calibra? Bueno, Rusia decidió una guerra de largo aliento, y en este caso Estados Unidos no puede tener esa guerra de largo aliento con Irán por las distancias, por los costos y por cómo se están dando las cosas geopolíticamente. Estados Unidos necesita una definición mucho más rápida para desalentar posibles aliados iraníes en esto. A medida que van viendo la debilidad de Occidente, de la debilidad de los Estados Unidos, bueno, claramente las fuerzas que no miraban con simpatía a Estados Unidos se van a ir revelando y van quedando cada vez más aislados países como Kuwait, que hoy quiere mandar 100 tanques a Ucrania, lo cual, bueno, obviamente es un delirio de alguna manera meterse en esa guerra de esa manera. Pero hay muchos que están en una posición de equilibrio, que están esperando, y a medida que vayan dándose cuenta, vayan viendo con sus ojos que Estados Unidos es incapaz de devolverle un golpe a Irán de la manera que hubiese hecho en el pasado, bueno, esto alienta a que las rebeliones se multipliquen. Otra posibilidad que manejan es, porque atacar las bases de la Guardia Revolucionaria, esto lo van a hacer dentro de Irán, y es de suponerse que Irán no se va a quedar con los brazos cruzados y va a devolver el golpe en algún lado y de alguna manera. Vimos que cuando fue el asesinato de Soleimani, la respuesta de Irán fue muy dura. Destruyó básicamente, me acuerdo si habían sido 3 bases de Estados Unidos. Y los Estados Unidos, con Trump como presidente, asimilaron el golpe y se fueron. Y esto es interesante también para sopesar las reacciones de Trump, ¿no? Que habla mucho, cuando llega el momento, actúa como actuó, y sobre todo también por esa hipótesis que tal vez en soledad yo manejo, de si habrá sido Trump el que dio esta orden o no de matarlo a Soleimani, porque cuando vino la represalia iraní, Trump ordenó no responder. Estados Unidos se terminó retirando sin responder el golpe iraní. Y ya nos estamos acostumbrando, fíjense, a que las bases de Estados Unidos sean atacadas y que no haya respuesta. Y los ataques crecen en magnitud y en daño sobre la infraestructura y sobre la vida de los soldados estadounidenses. Y hay una posibilidad adicional, que es hundir el barco Iris Bejad, que es un buque de control que tiene
Irán en el Golfo de Adén frente a Yemen monitoreando la situación y que Occidente atribuye ser uno de los barcos que proporcionan datos de inteligencia a los hutíes. Esto lo vemos en Ucrania, lo vemos en otros lados. Hay una parte que es la que vemos cuando cae un misil, pero hay una segunda parte que es el trabajo de inteligencia previo y durante el ataque que guía los misiles, o sea, que selecciona los blancos y los guía hasta los blancos en sí, y eso tiene una enorme importancia. Occidente lo está haciendo constantemente en Ucrania, y ahora vemos que Occidente acusa a Irán de hacer lo mismo con los hutíes para simplificarles, facilitarles la forma de detectar los buques que después los hutíes van a atacar. Y si esto no fuera poco, y ya yo con esto hago el planteo final para, bueno, para cerrar la intervención de hoy y abrir a las preguntas, Israel también está barajando la posibilidad de atacar al Líbano. ¿Por qué traje toda esta situación a un tema que tenía que ver con Europa y su proyecto de un corredor por Asia Central? Porque simplemente el mundo está al borde de la guerra. A esto sumémosle las propias declaraciones de los europeos preparándose para una guerra con Rusia. Es más, que le han puesto fecha de 3 a 5 años, es el periodo en que Rusia los va a atacar. Y uno se pregunta, en esa circunstancia, ¿cuál es la incidencia que puede llegar a tener esa ruta? Esa ruta que están haciendo, esa inversión, que por lo menos les va a demorar 5 años, si un día la logran cerrar realmente, si hay una guerra, va a quedar seguramente desarticulada por la propia guerra y por la represalia rusa contra Europa, que los europeos parece estar desconociendo, que Rusia no se va a quedar mirando y va a responder. Entonces no es una guerra en la cual ellos tengan muchas posibilidades de sobrevivir. Pero además de eso, si la cosa se resuelve pacíficamente, también la cosa se va a complicar. ¿Por qué se va a complicar? Porque, como decían estos expertos que analizaban el tema, no es una ruta rentable que pueda competir a largo plazo con las rutas rusas. Entonces, en ese cuadro, la cosa se complica bastante. Por el lado de la posibilidad de una guerra en Europa, bueno, se sigue. Hoy Francia también anunció que mandó otra partida de misiles Scalp. Los rusos le advirtieron a Estados Unidos que no envíe armas tácticas nucleares al Reino Unido. Entonces vamos viendo cómo día tras día, estamos un paso más cerca de un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos, la OTAN y Rusia. En el medio de este cuadro, la respuesta que se les ocurre a las mismas autoridades europeas que están llevando a cabo este enfrentamiento con Rusia es trazar una vía de negocios paralela, que China la había planteado cuando hizo la ruta de la seda, pero el cuadro era diferente, era garantizar inclusive tener alguna opción si era bloqueada por Mar China, además de abaratar costos, acceder a mercados europeos por otras rutas alternativas y demás. Las rutas actuales de China por la costa, por el Mar Rojo, tendría la alternativa de las rutas de la ruta acera, que son varias, que van por tierra y por mar, pero también la ruta del Mar del Norte. Entonces, en realidad, las posibilidades de bloquear a China se reducirían mucho. Por eso aquellos que dicen que los Estados Unidos pueden poner la flota y bloquearlo, más allá de que militarmente es bastante, bastante complicado que pueda hacer así Estados Unidos, probablemente no lo va a poder hacer. China tiene otras rutas alternativas a su disposición. Por lo tanto, el daño que le produciría a China sería bastante, bastante menor del que quienes hablan de los alineamientos con Estados Unidos pueden llegar a visualizar. Básicamente no va a funcionar esto como lo están planteando.
Entonces, bueno, con una guerra ya lanzada, la pregunta es si va a haber tiempo para que los europeos puedan poner en marcha este plan y si tiene algún sentido esta medida que han ido. Bueno, Marce, muchas gracias. Estamos, por lo menos el sonido llegó bien, así que pudieron escuchar. Voy a ir a algunas preguntas. Hay algunos comentarios que no entendí hoy en el chat, así que los voy a evitar. Así que, bueno, te comento que lo que dice Nelson Evans tiene razón, deberíamos poner mapas. Lo que pasa es que a veces eso es cuestión de producción y a veces no nos da el tiempo de buscar, por eso los streaming son así, son directos y no tienen, porque no hay un tiempo para una preproducción. Cuando grabamos en Canal Extra, ahí sí hay una suerte de hacer, o sea, también de gente que nos rodea, que se ocupan de esta preproducción, de las imágenes, de los contenidos. Así que es algo que, por supuesto, sería muy necesario, pero que no tenemos este tiempo disponible como para hacerlo. A veces sí buscamos los mapas y lo ponemos, pero no siempre es posible porque, como ustedes saben, somos una empresa familiar, un emprendimiento familiar de ACTV que se ha volcado a las redes desde el 2020. Hoy, nuevamente en la televisión, gracias a Canal Extra, quienes estamos muy agradecidos a Guillermo principalmente, quien fue que nos presentó ahí, que podamos estar, pero bueno, seguimos sin tener esta capacidad de tener el equipo completo necesario para seguir, ¿no? Así que, y ahí está, Jacqueline. Por eso acá debe haber mucha gente que tiene empresas, necesitamos publicidades. Exacto. Así que si hay alguno que tenga una empresa y quiere poner una publicidad, bienvenido acá o en Extra, no hay problema. Es verdad que en los programas de ACTV hay mapas en abundancia, en algunas oportunidades y podemos. Así que voy a la pregunta de... No lo pude revisar mucho, pero les estoy buscando un mapa que le voy a mandar a Ivone ahora para que lo ponga en pantalla. Julio Lescano, vos sos amigo de Ezequiel Bistoletti. Nosotros con gusto podemos hablar con él, ¿eh? Lo invitamos y lo traemos. No tengo el contacto, pero si vos sos amigo de él, voy a poner primero este. Es un buen amigo que tenía que hablarse, por supuesto. De hecho, intenté comunicar sin éxito. Así que ya. Recuerden poner preguntas, como hizo prolijamente Fabiana Suárez, para hacer preguntas. ¿Qué opina el acuerdo Irán-Riad para bajar la tensión entre ellos? Pongan así, pregunta mayúscula, así las identifico enseguida. ¿Sí? Ahí te mandé el mapa. Okay. Recuerdo, deslindo responsabilidades, no tuve mucho tiempo de verlo, pero bueno, para que se den más o menos una idea, me hubiese gustado un mapa más simple que ese, pero bueno, da una idea. Un segundo, Marcelo, voy a aprovechar el envión que están. Exactamente, la idea es, nosotros estamos dispuestos en nuestros espacios a hacer la publicidad de aquellos que creen que nos podemos ayudar mutuamente. Así que el que quiera colaborar a cambio de una publicidad, bienvenido. Así que no hay ningún problema. También no trabajamos, pero sí hemos invitado a tu profe de Relación Internacional, sí. Fernando. Estoy tratando de ubicarlo, no pude. Así que, por supuesto, que sería muy productivo. Nosotros encantados de trabajar con ellos. En el caso de Ezequiel Bistoletti y Fernando Maragón, ellos tienen mucho más caudal. Fernando Maragón. Acá dice Fernando Maragón. Ellos tienen una cantidad mayor de suscriptores que nosotros. Y no siempre viene, primero porque no... Moragón. Fernando Moragón. Bueno, dice Moragón, yo leí mal. Es Fernando Moragón, acá dice. Pero se necesita un contacto directo y en estos casos a veces también
evalúan quién ayuda a crecer quién, ¿no? O sea, ellos a veces tienen mucho más, pero quizás si alguien los conoce, nos puede recomendar, sería un gusto enorme traerlos. Pasa que toda la gente que termina pasando por Negocios TV, y Negocios TV la verdad tiene mucha audiencia, hacen muy bien su trabajo, pese a que ellos tienen una raíz media libertaria. Mondragón. Mondragón, Moragón. ¿Moragón o Mondragón? Están Moragón. Moragón. Martín Yánquez dice Fernando Mondragón. Y otro dice Moragón. Es Moragón, okay. Moragón. Es Moragón, ok. Ah, es el corrector, está bien, entonces el corrector, no soy yo, es el corrector. Y es más, Jacqueline Rodríguez se está poniendo nerviosa y aclara, Moragón. Moragón, Jacqueline. Muy bien, Moragón, ahí está. Sería un placer. No, es muy bueno Moragón, aparte tiene un estilo muy desenfadado para hacer los análisis, no es muy circunspecto, pero bueno, pasa ese tema, digo, ellos todos pasan por ahí, y después, bueno, obviamente eso te da muchas visualizaciones, te hace crecer, y bueno, cada uno después tiene sus prioridades, y bueno, a veces por ahí, la verdad no tienen ni idea, no nos conocen a nosotros, y bueno, por eso, en general, es cuando hay algún interlocutor, puede ser. Bueno, si ustedes van al chat de allá y dicen, vienen la entrevista, vayan al canal de Humo y Espejos, eso ayuda mucho. Serán bienvenidos. De todas formas, siempre es un poco así, es más difícil acceder. O sea, primero es difícil que te llamen, es difícil que vengan. Más difícil todavía es que te llamen a vos. No importa cuán bueno o malo seas, normalmente se trata de convocar al que te aporta más. Lamentablemente es así, yo siempre lo he dicho, los libertarios han sido mucho más inteligentes para trabajar, se apoyaron mutuamente y crecieron entre ellos y ahora tienen un presidente en la Argentina y lo estamos padeciendo todo. A veces falta esa red de solidaridad cuando se piensa parecido en muchos aspectos. Exactamente. Bueno, Jacqueline un poco de razón tiene, ¿no? Porque es que algunos creen que este canal es muy pequeño e improvisado. Podremos ser pequeños, pero no improvisados. Es verdad. Puede ser. Hay gente que, bueno, se pone un croma para tener otra imagen, o se pone... Ahora yo estoy usando camisa, bueno, tanto me lo pidieron, dejé usar las remeras. Pero la verdad, priorizamos otras cosas. Es parte también de una identidad en el sentido de mostrar, desacralizar este tipo de análisis. Bueno, hoy yo le pasé a Ivoni algo que decía Pedro Baños. Pedro Baños, todo creo que lo conocen, ¿no? Sí. Un short que hizo para YouTube. Ay, no lo vi. Bueno, es un short donde él tarda cuánto, 30 segundos, un minuto máximo. Yo creo que son cortitos. ¿Y él qué es lo que plantea? Plantea básicamente que somos muchos sobre la faz de la Tierra, pero como tal vez lo que están planificando esta gente poderosa es eliminar a buena parte de la población que sobra, que consume energía, que no produce, que no es necesaria para movilizar a las fuerzas productivas en esta etapa histórica. Si hacen memoria, ustedes habrán notado que hay alguien que hace algunos años que viene con esa idea, que le decían que estaba loco, que no, que iban a aparecer mágicamente empleos que no conocíamos. Y de a poquito el tema se fue instalando y ahora alguien, como Pedro Baños, que lo estaban nominando para ser jefe de inteligencia del ejército europeo en algún momento, después jefe de inteligencia, no fue jefe de inteligencia del ejército europeo, pero lo querían a poner como jefe de inteligencia español. Sí. Que después lo terminaron bajando en una maniobra que hicieron los británicos. Y claro, uno se pregunta entonces, desde nuestra improvisación, nosotros marcamos esto años antes, que aquello que después son gente mucho más reconocida, importante que nosotros, lo terminan por hablar y decir, ¿no? Fíjense qué curioso. Cómo se han dado las cosas, ¿no? Años después terminamos concluyendo. Eso es una especie de victoria pírrica nuestra, porque es un poco, yo te lo dije, lo vengo diciendo hace tiempo, pero la realidad es que
es una victoria pírrica en el sentido de que la idea no terminó de prosperar y calar profundamente en la sociedad, por lo menos la gente que se ocupa de estos temas, hasta tanto haya pasado mucho tiempo y alguien como Pedro Baños la ponga arriba de la mesa. Probablemente a partir de que Pedro Baños empiece a hablar de estas cosas, se van a empezar a discutir seguramente bastante más. Y los argumentos, lo de siempre, inteligencia artificial y demás, que serían las bases sobre las cuales Baños anuncia esto. Estamos sobrando sobre la faz de la Tierra. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros le planteábamos. Ok, bueno, es que Ina está insoportable, es que no quería que él le abriera porque justo llegó su comida y su estómago lo sabe. Así que, bueno. Así que, bueno, Marce, vamos a leer ahí. Así que bienvenido todos los contactos que puedan estar y que podamos acompañar. Ustedes saben que los recibiremos con mucho gusto. Voy a esta pregunta de... Déjame aclarar algo porque va a pasar. Ya sé que Vistoletti, ni Moragón, ni Umpérrez, ni Aguilar son, de hecho, con Ariel Umpierres varias veces nos visitó en este programa. Aguilar habitualmente hace columnas para el programa que hacemos en la televisión. Con Vistoletti no lo pudimos ubicar, pero nos encantaría que esté, y lo mismo pasa con Moragón. Yo cuando hablo de la línea, es en general la línea de negocios, sobre todo del presentador, y creo que es el dueño del canal, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de... no me acuerdo el nombre. Bueno, todos saben de quién estamos hablando. Que me parece un tipo brillante en lo que hace, ¿eh? Es muy entretenido, lo veo todos los días que puedo. Trato de no perderme sus programas cuando hace las claves del día, pues tiene una visión liberal. Indudablemente tiene una corriente de simpatía por Milei. Claro. Bueno, Milei es un fenómeno muy raro, porque gracias a Milei, Argentina también se ha visto en el foco del mundo, ¿no? O sea, para bien o para mal, debemos considerar ese tema. Argentina está muy observada, por eso decimos siempre que es un gran experimento lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo. Y depende de los resultados, es cómo lo van a padecer ustedes también en sus países. José Wiesner, ahí está el nombre. Ahí está. Gaby Decker sabe que tiene. José Antonio Wiesner. José Wiesner. Ah, José Wiesner. No se llama Antonio. No sé. José Antonio. Vamos a ver. No, un tipo, para mí me parece un tipo muy interesante para hablar, tiene muchísima información y ha articulado, yo creo que uno de los mejores canales para informarse, porque hay análisis de opinión, hay muchos datos interesantes, y si bien son medio libertarios, por lo menos los que hablan de economía, tienen una visión de negocios, con la cual yo a veces no termino de estar de acuerdo. Por otro lado, les reconozco que plantean muchas cosas que no suelen mostrar los medios financieros. O sea, son realmente muy interesantes. Y quiero hacer un ejemplo. Ojalá tuviésemos muchos más espacios como ese, porque te invitan a pensar. A veces hay algunos invitados que defienden cosas indefendibles con respecto al tema, por ejemplo, de la guerra con Ucrania. Y, bueno, que defienden mucho la versión de OTAN, ellos lo hacen, me imagino, porque quieren tener las dos voces. Yo creo que hay que tener varias voces siempre y cuando tengan determinada coherencia, a veces cuando son muy propagandistas. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, bienvenido como miembro del canal, ¿no? Así que un placer, eso ayuda muchísimo a que crezcamos, esto está muy Lorenzo bueno. Ramírez, otro tipo muy interesante. Exacto, bueno, a Ruiz Calvo ha entrevistado a Marce, mañana Marce a las 17 horas argentinas, va a estar con Santiago Hermesilla también, así que hay un intercambio, pero bueno, no como nos gustaría. El crecimiento es lento, pero se va dando paulatinamente. No tuvimos este crecimiento tan feroz como tuvieron otros canales, pero fuimos creciendo. Hay explicaciones técnicas. En algunos casos, como el de Negocios TV, bueno, es una estructura con la cual nosotros no podemos compararnos. Nosotros somos un canal, con lo que ustedes están viendo, ¿no? Algo más que puede ir atrás, gente que nos apoya, pero sin ningún tipo de fondos. Estos son canales con estructura de verdad, con apoyos, con acceso a grupos financieros, y todo eso te permite
tener una multiplicidad de recursos. Yo no sé, yo he visto bastante trabajar. No siempre se disponen bien de los recursos. Yo no sé, Negocios TV, qué cuenta detrás de cámara. Sí, obviamente tiene varios presentadores, cosas, te das cuenta que hay un trabajo que, y no creo que estén haciéndolo de onda. No. Pero por otro lado, yo a veces veo en otros canales donde canales por ahí de televisión, donde las estructuras son grandes en el sentido de que hay mucho editor, mucho técnico, mucho productor, y la verdad, entre todos no haces uno. Eso también suele pasar. O sea, por eso yo digo que ese canal es un ejemplo, en el sentido que me parece que hace muy buen trabajo, y es como podríamos decir, un semillero. Es raro enganchar un programa donde diga, esto es una porquería. Sí. O sea, básicamente en general todos los videos que hacen son interesantes, excepto en algunas cuando se meten muy con el tema de negocios, y hay algunas que dan unas notas que parecen medio una publicidad, pero cuando hablan de geopolítica, sobre todo, me parece que son de lo mejorcito que hay en ese estilo de programa, ¿no? Porque también hay distintos abordajes, distintas formas de hacerlo. Ellos hacen mucho más noticia y bastante menos análisis. Tienen gente muy interesante, como decíamos, pero les dedican un espacio relativamente chico en función de lo que dedican a noticias. Pero, vuelvo a insistir, vale la pena porque uno escucha cosas, claro, que no escuchan otro lado. Bueno, lo que dice Norma Ávila no es un tema menor. Norma, gracias por mencionarlo. Marcelo Ramírez e Ivone son punto y aparte familia. Además, es cierto, somos familia y tenemos un equipo familiar, nosotros dos con nuestras dos hijas, lo cual también es un equipo de trabajo, pero imagínate que tenés que atender el punto familia y el punto trabajo en la misma conexión. Entonces, el mismo nivel de ingresos no es exactamente lo mismo cuando que uno, como dijo Marcelo, respeta muchísimo y siempre ve toda la otros canales como Negocios TV, que justamente es un canal ya con una profesionalidad o recursos totalmente diferentes a lo que nosotros tenemos. Es que si yo no me equivoco, ellos deben venir de la televisión por la estructura, no conozco la historia. Pero básicamente es un programa de televisión con cosas que podés ver en un streaming o que podés ver en un... O sea, tiene un formato televisivo, pero contenidos que se salen de la corrección política. Eso es lo que lo hace interesante para la gente que está acostumbrada a ver televisión. Obviamente, el streaming puro es otra cosa. El streaming es más lo que hacemos nosotros. Me siento, lo que pasa es que habitualmente los que hacen streaming no hablan de geopolítica. Exacto. Habitualmente hablan de cualquier tema, de temas perdidos, te pueden estar hablando horas y horas de que fueron a la facultad, fueron al supermercado, la pelea que tuvieron con la novia. O sea, son temas generales, pero el estilo es el que nosotros intentamos volcar acá, pero un tema geopolítico. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos mostrarle a la gente que se puede entender la geopolítica sin ser alguien que tiene 4 doctorados. Entonces, se puede entender si uno le dedica tiempo y ganas. A veces uno escucha a gente que es muy empacada y lo que pasa es como vos decís, bueno, yo escucho y me viene a contar qué pasó. Lo que nosotros intentamos hacer, nuestra idea de fondo, es decirte, bueno, vos también podés entenderlo, podemos discutirlo. Estamos acá, es una forma circunstancial, nosotros nos dedicamos todo el día a esto, eso se nota, pues es una ventaja, porque la gente tiene que trabajar, hacer otras cosas, pero no es tan lejano. O sea, podés entender, de la misma manera que podés entender algo de economía y la gente está acostumbrada a decir, no, yo de economía no entiendo nada. Bueno, así después son los resultados de los gobiernos. Como no entienden nada, aprovechan. Como nadie entiende nada de geopolítica, nos vienen a decir que se van a insertar al mundo y rompen las relaciones con China, claro. Se pelean con Rusia y las cosas que salen de los BRICS, bueno, esas barbaridades que están haciendo. Si nosotros logramos que la gente empiece a tener más interés y confianza en que puede pensar sobre estos temas, bueno, probablemente vamos a tener una mayor capacidad de presión. Hoy en general tenemos más militancia, más políticos, más gente que está ligado a los temas institucionales que al público liso y llano. Mucha gente que sabemos que es gente importante no se escucha, pero jamás los van a poner
van a poner un comentario en el chat, porque obviamente tampoco pueden quedar expuestos. Exacto. Bueno, hay una cosa que dijo César Cede, que a veces son estas cuestiones, como que te moja un poco la oreja y quizás otros no contestan tan directamente, ¿no? ¿Quién? César, un chico que está en el chat, te dice, ¿por cuánto dinero gritarían viva la libertad, carajo? Yo creo que ahí está la diferencia. Ya hemos recibido ofertas y no. O nosotros, aunque parezca raro, tenemos una línea roja que no cruzamos. Y somos cabezaduras. Y somos muy tercos los dos. Así que acá hay cosas que van más allá del dinero. El dinero es una necesidad y un medio para sobrevivir y vivir y todo. Pero para nosotros no es el objetivo único. Créanos o no, es la realidad. El dinero lo necesitas para comprar un bendito equipo de sonido que yo no tenga más problemas, que sale como $600. O si pongo una conexión satelital y ya, que me sale mejor. $150 por mes. O me contrato extiendo mi equipo de trabajo y puedo tener la libertad de decir, bueno, me voy, como hemos visto que muchos que hacen política, me voy a hacer un recorrido por el interior porque quiero estar cerca de la gente, pero quiero hacer diferentes programas de ahí. Entonces, es necesario la plata para esto, para mover, para hacer más y para justificar, no para justificar, sino que para armar esta... Uh-huh. No te autoflageles. Estoy peleando con una mosca que se metió acá. Para generar, por ejemplo, una usina de pensamiento, para dar las condiciones. Necesitamos un lugar donde podemos reunir todos los meses 20, 30, 50 personas, intercambiar ideas y armar un equipo de trabajo. La plata sirve para esto. No tenemos ni nos interesa esta aspiración ni la necesidad de tener el yate estacionado ahí a disposición nuestra, ¿se entiende? Y esto es real. Por más que suene raro para los oídos de muchos, $600 no es solo $600, son $600. Una mini consola, unos micrófonos. Claro, o sea, siendo modestos. Sí, no, los precios pueden dispararse, pero tampoco tiene sentido, porque para nosotros lo importante es el contenido. Obviamente se tiene que escuchar bien, y esos microcortes a veces nos vuelve locos, pero después el resto es más que suficiente lo que estamos haciendo ahora. A veces es difícil entender cómo funciona esto. Perdón, Marce, un especialista en hormigón armado no sirve, sí. Un especialista en hormigón armado nos sirve acá. ¿Vamos a hacer un búnker? Vamos a hacer un búnker, sí, también sirve para que cuando nos lluevan los misiles ahí, viene bien. Así que sí, que sea grande. Toda ayuda sirve. De hecho, nos ayudan bastante con otras especialidades. Así que bien. Yo, lo que pasa es que una vez tiene experiencias por lo que ha vivido, por los lugares donde ha estado. Y entiende cómo funcionan determinadas cosas. Y por ahí en algún momento pasó lo que dice César. Y nosotros no fuimos por ese camino. Normalmente yo les cuento, la gente que está haciendo este tipo de cosas, normalmente está relacionada con cuestiones políticas. Y normalmente está relacionado con el que paga. O sea, yo estoy acá, yo hago algo y yo espero. Los comunicadores que ustedes conocen en la televisión, todos reciben un sobre para decir algo, porque es muy simple, si no recibís el sobre tampoco estarías ahí, porque esos son espacios que se venden. No hay un tipo X que sea un buen tipo o un mal tipo, es un operador político, va y va a decir lo que le paguen para que lo digan. ¿Cuál es la habilidad del tipo? Ser convincente, crear empatía con la gente común. Esa es toda la habilidad. No importa, porque ni siquiera él muchas veces ni sabe lo que está diciendo. No le importa. Esa es la diferencia con lo que nosotros hacemos. El problema acá es que los sectores políticos y los sectores económicos son los que financian los proyectos. Todo proyecto necesita un recurso financiero.
los sectores políticos y los sectores empresarios no financian este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque los sectores económicos, las empresas, obviamente tienen otros intereses y a veces ni siquiera ven los propios. A veces su interés sería coincidente con lo que nosotros decimos. Sería bueno inclusive para sus propios negocios. Pero el ambiente donde se mueven, los asesores que tienen, los responsables, todos funcionan educados en Estados Unidos o en el Reino Unido. Entonces esa gente cuando viene acá tiene otra visión del mundo. Es más, yo creo que la mayoría están convencidos, o sea, no es solo que les pagan, están convencidos. Por otro lado, lo que serían los militantes políticos, aquellos que se dedican a la política, funcionan en esa ecuación. Necesitan vivir, son pocos los que tienen entradas aparte y son pocos los que creen en lo que están haciendo. La mayoría funcionan al mejor postor. Yo voy a hacer una infidencia, no voy a hacer los datos porque me van a matar, pero un país que nosotros le tenemos bastante simpatía, está haciendo un concurso para llevar un centenar de jóvenes. La mitad de esos jóvenes va con todos los gastos pagos, incluyendo el pasaje. La otra mitad con todos los gastos pagos allá, pero no le dan el pasaje. Por supuesto, para la Argentina de hoy, si no está el pasaje aéreo, olvídense, no tiene ningún atractivo. ¿Cuál es el problema? Quienes organizaron esto en su país de origen, confiaron en un grupo que se supone que tiene una política simpatizante con la misma causa antiimperialista. Pero, esa gente en realidad tiene otros intereses. ¿Qué pasó cuando llegaron los 54, para ser más exactos, pasajes? Se los repartieron y se los lotearon entre los amigos. Hicieron un concurso que los obligaron a hacer, donde había que poner por qué vos querías estar presente, cuál era tu relación con ese país, qué habías generado, qué habías hecho, qué aptitudes tenías. Bueno, toda una descripción. Yo lo sé porque una de mis hijas se presentó en el concurso. Obviamente tenía infinitos más antecedentes que la mayoría de los jóvenes de su edad, porque trabaja con esto desde que tiene 12 años, porque estudió sobre esto, porque ha hecho un montón de cosas sobre esto y sigue haciendo, y tiene sus contactos directos con la capital. Pero cosa de adolescente, bueno, yo voy a hablar, ¿por qué no? Porque yo tengo, sí, digo, no pierdas el tiempo, no te van a elegir. No, pero yo tengo, qué sé yo, y yo, y yo, y yo. Hay que dejarlos que se estrellen, que tengan su propia experiencia. ¿Qué pasó? No solo no la eligieron, sino que le dijeron que, bueno, no estaban entre los 107, que en realidad eran los totales seleccionados, ¿no? 107, que les puedo asegurar que no hay 5 en la Argentina que se dedican a ese tema en serio. Ellos seleccionaron 107 y dejaron afuera al resto. Obviamente había malestar, porque todo el mundo notó la forma en que lo hicieron. Comunicaron las decisiones con acceso a una base de datos que nunca nadie vio, nadie pudo ver el concurso como se daba, y el mensaje donde te decían que habías quedado afuera era un mensaje para escuchar una sola vez y después se borraba. Lo cual uno dice, si estamos haciendo un concurso transparente, ¿cuál es la lógica para tomar esos recaudos? Bueno, así es como funciona la política. Porque aparte no es la primera vez. Por eso le dije, ni te gastes, porque esto funciona así. Porque yo ya lo había visto. Y porque esto se hace todos los años, desde hace un montón de años. Y todos los años pasa lo mismo. Está cooptado por un grupo de hijos de, la mayoría, el que no es hijo, es sobrino, es primo, es hermano, de alguien que tiene alguna actividad política, y se dedican a hacer eso. Entonces después cada uno representa una organización política. Bien. Y dicen, ¿cuándo hay? 54 pasajes. Bueno, tantos pasajes son para tu organización, sí, tantos para la mía, tantos para el otro, y para el resto común, gracias por haber participado, nos sirvieron para mostrarle a los amigos que nosotros estamos haciendo un gran trabajo porque había cientos de personas asociadas. Y por eso es un cambio que se debe dar.
Y esto es un cambio que se debe dar en la sociedad. Siquiera estamos diciendo que de los 107, de los cientos de pasajes que había, que te, bueno, que elijas 10 de tus amigos, 10 de tus conocidos. No, tendrían que un porcentaje, no el 100%. Eso es algo que debe cambiar si queremos hacer una política realmente en serio. Bueno, Marce, te dejo una pregunta un ratito que había, creo que quedó pendiente al final la pregunta que había hecho antes y yo la perdí, pero vamos con la pregunta de Gabriel Fandiño. El proyecto de realización del canal Ben Gurion, Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita, ocupando Gaza y anulando Suez, ¿no podía hacer fracasar los planes de Rusia y China? No, hacer fracasar los planes, no. Lo que sí puede, obviamente, es una disputa y cada uno intenta hacer su juego determinado. De sí, consideremos que hay, que estamos básicamente en una guerra, ¿no? Y yo creo que lo que vamos viendo, eso son disputas de espacio. No dudo que lo que está pasando en Medio Oriente, en realidad yo creo que le has venido mucho mejor a Rusia que a Estados Unidos, pero esto es algo que se viene dando naturalmente. O sea, el proyecto es mucho más grande. Hay pequeñas iniciativas y cada una es un campo de disputa. Pero en definitiva, lo que vemos en profundo es una disputa por el modelo global. O sea, ¿cuáles van a ser las nuevas reglas de juego? ¿Quiénes van a ser los actores más importantes? ¿Quién se va a beneficiar y quién no? El orden que se instituyó después de Bretton Woods se terminó, porque se fue dando que empezaron a surgir nuevas fuerzas que antes no estaban contempladas, por lo menos no como deberían ser. La organización, por ejemplo, las Naciones Unidas, si bien tiene Rusia poder de veto y China también está en el Consejo de Seguridad con poder de veto, básicamente, por ejemplo, la India no existe, los países del sudeste asiático no existen, los países árabes no existen, los países sudamericanos no existen, o sea, nadie tiene ninguna capacidad real. Entonces, esto genera una asincronía entre los hechos reales y cómo deberían ser las cuotas de poder. Bueno, van emergiendo actores y van reclamando su espacio. Es lo que pasa con los BRICS. Y los que tenían el control no quieren que los otros suban. Entonces, un canal no cambia eso porque son muchos los canales que hay. Son muchos los territorios en disputa. Hay una tendencia. Se pueden complicar con uno, pero después en realidad ya no podés detener la ola que se te viene encima. Y creo que eso es lo que termina precipitando la guerra. Creo que ese es el problema. O sea, son cosas que son importantes, pero en realidad no son por sí solas definitivas, porque en realidad el enfrentamiento se da en un orden de magnitud mucho mayor y mucho más profundo. Muchas veces se encaró esto desde el punto de vista económico, sobre todo por las épocas en que vivimos, y había una intención como de decir, bueno, en lo económico, se van a poner de acuerdo, se reparten de alguna manera. Es que esto es mucho más profundo, es un cambio de sistema. Y como dice Pedro Baños en ese video que yo estaba hablando, estamos entrando no solo a una disputa entre naciones, que eso se dio a lo largo de toda la historia. Siempre hubo naciones que dominaron y naciones que eran dominadas, y que en algún momento las que estaban subordinadas a las otras le disputaron el poder, a veces con éxito, otras veces sin éxito, pero tarde o temprano la que era dominante perdió su espacio y lo ocupó otra. No, es una cosa natural que eso se dé. No sé por qué hoy se niega, sí sé por qué, porque en realidad quien tiene el poder quiere decir, no, esto es para siempre y esto no va a cambiar nunca más. Pero la realidad es que esto va a cambiar porque siempre cambió, porque es la dinámica propia de los acontecimientos. Pero a ese problema se suma un segundo problema, que es la irrupción de la tecnología. Siempre que vos ordenabas el mundo, necesitabas fuerza. Esa fuerza te la daba la vitalidad de tu economía y tus capacidades militares. Y eso se nutría
del recurso humano, del capital humano, como le gusta decir a Milei. Vos necesitabas trabajadores que te produzcan alimento, que te produzcan después, ya en las fases más industrializadas, industria o industrias de punta. Y además necesitas trabajadores que se te transformen en soldados para combatir las batallas. Claro, cuando aparece la tecnología y vos ya no necesitas tantos trabajadores para la producción y no necesitas tantos soldados, porque en algún momento también lo vamos a empezar a ver en el tema militar, cada vez más se automatiza la respuesta y cambia el perfil del soldado, porque va a haber espacio todavía para la guerra de trincheras, como estamos viendo en Ucrania, pero también vemos otras formas de guerra, como por ejemplo los pilotos de los drones, que en realidad son una cosa que puede tener una panza así, pesa 200 kilos y el tipo es el piloto de dron. O sea, no se tienen los mismos requisitos porque el combate cambia, va mutando. En definitiva, por eso decía lo que dice Baños, es sobramos. ¿Por qué? Porque para esa fuerza productiva, para producir lo que se necesita, hace falta menos gente. Para combatir, en algún momento también va a hacer falta menos gente, pues se va a ir automatizando cada vez más esto. Y el problema que hay es cuando vos generás toda esta estructura de productiva, cuando vos empezás a notar eso, vos vas a notar que vas a tener mucha gente libre. Y el gran cambio es que no se intenta tener toda la gente ocupada, toda la gente produciendo, toda la gente consumiendo. El modelo que se está generando es un modelo donde van a consumir muy pocos. El resto no va a ser consumidor, y si no sos consumidor, no tiene sentido. Como dijo el otro día alguien, si vos te sentás a la mesa y no estás, no tenés el menú en la mano, por ahí el menú sos vos. Y ese es el problema que tenemos en esto. Nosotros somos el menú, porque simplemente lo que está pasando ahora es que nos estamos sentando en una mesa a la cual no estamos invitados, porque la gente que toma el control, que además fíjense cómo es la mentalidad, la psicología de las élites, porque se desprenden de cada una de las declaraciones que ellos hacen o dicen, es no queremos tanta gente, es no pueden caminar, no pueden consumir carne, no pueden viajar en avión. En Europa ya están hablando seriamente de restringir los viajes en avión de acuerdo a la huella de carbono. O sea, no vas a poder viajar, no podés tener auto, no vas a poder tener más de una cantidad de ropa determinada. Todo se va restringiendo porque solo lo va a poder hacer aquel que pueda cumplir luego con su cuota de huellas de carbono. Por eso era el mercado verde, todo eso que intentaron hacer, para que te aparezca un Bill Gates, se lleve todo por delante, y cuando alguien le cuestione algo, te diga, ah, sí, pero yo tengo 5.000 hectáreas de bosque, o 50.000 o 500.000 hectáreas de bosque, ahí generando oxígeno. Entonces yo puedo tomarme un avión, ir en un avión privado, y nadie tiene por qué decirme nada. ¿Vos qué es lo que estás aportando? Nada, bueno, tu único aporte es no comer, pero ya nos están hablando que la respiración contamina. Si en algún momento te van a decir, bueno, si no podés pagar tu huella de carbono, sobrás. Eso es lo que están haciendo. Por eso necesitan el cambio climático. Porque es la justificación para decir que los que sobramos somos nosotros. Lo que pasa es que esto es tan disruptivo que para las clases políticas tradicionales no se puede meter. No es solo porque ellos sean partícipes de lo que está pasando. Es porque no entienden lo que está pasando. Porque no tienen la cabeza lo que está pasando, porque tienen miedo a ser descalificados, si dicen algo así. No se les ocurre que esto pueda pasar. Bueno, esto está pasando. Hoy lo vemos en vivo y en directo. Hace 20 años atrás esto parecía, bueno, algo de ciencia ficción. Claro, pero hoy lo ves. Hoy te están diciendo, hoy ya tenés tu tarjeta de crédito que tiene fijada una huella de carbono, que te dice cuánto es lo consumiste, cuánto sería lo ideal. Pero ya te están diciendo que no puedes seguir así. Exacto. ¿Y quién eligió a las autoridades, por ejemplo, de la Unión Europea, para que ellos decidan cómo tiene que vivir no solo sus ciudadanos, sino el resto de la humanidad? Ellos fijan si se puede producir o no. ¿Por qué se creen que es el problema con los agricultores en toda Europa ya? Porque les sacan las subvenciones al combustible, porque les exigen métodos de producción que no son rentables. ¿Por qué están haciendo eso? Van a hacer mermar la producción de alimentos. Acuérdense cuando cerraron las plantas de fertilizantes.
¿Son casualidades todo eso? No, están bajando las capacidades de la población. Lo que quieren es eliminar el excedente, el sobrante. Y eso es lo que dijo Pedro Baños, eso es lo que de alguna manera venimos planteando. El problema es, más allá de decir que esto es una locura, que yo me acuerdo cuando yo planteaba esto, siempre pasamos con lo mismo, me decía que querés una asignación universal. Entonces yo explicaba que esto es como una empresa, somos accionistas, deberíamos tener un recurso, ¿por qué tiene que haber un dueño? Y eso es de zurdo, me dijeron un montón de cosas, porque era muy extraña la idea. Hoy ya la estamos viendo, ya mucha gente se está dando cuenta que esto pasa. El problema es que viene muy rápido, y si no podemos organizarnos, vamos a hacer el sobrante. Vamos a hacer el sobrante. O sea, no hay piedad, porque el ganadero, cuando, por ejemplo, que tiene un tambo, produce leche, cuando la vaca ya no produce lo suficiente, cuando la vaca no funciona en la ecuación que él necesita, la manda al matadero. Ese es el problema. O sea, no seguís manteniendo lo que no te sirve. Si una gallina ponedora no pone más huevos... Sopa de gallina. Exactamente. ¿Por qué nos va? ¿Por qué va a ser distinto con nosotros? ¿Por qué? Porque somos humanos. Están hablando de la era del antropoceno, que estamos entrando en la era del antropoceno. O sea, que básicamente es la era de la supremacía del mundo. Algunos te dicen, eso es transhumanismo. Ok. ¿Ustedes se creen que esto es para todos? El antropoceno es, sacamos a Dios de la ecuación, vos ya no sos más sagrado. Si Dios no está, ¿quién te dijo que vos sos sagrado? A ver, ¿cuánto podés pagar? No entraste en la categoría, afuera. Sos balanceado para los perros. No, los perros los van a poder tener, disfrutemos a Ina, que va a ser la última, porque lo va a tener nada más que un millonario. ¿Te acordás? Vos un robotito. Sí, te acuerdas. Con suerte. Primero y principal, mandar un gran abrazo a la señora de Julio Lescano y Eduardo López. Totalmente de acuerdo con ellas. Hay que controlar a estos dos. Así que los que nos están mirando por otro lado, así que vaya mi abrazo para ambas, ¿ok? Así que el tema es, ¿te acuerdas las películas futurísticas que ahora se dejaron de ser? Se muestra, pero antes impactaban, que vos veías estas microciudades con todo lo que se podía tener y los grandes muros y estas masas hambrientas, pobres y tratando de sobrevivir detrás de los muros, ¿no? Es triste pensar que estamos camino a algo similar. Claro, pero los tipos también no vieron la misma película que vos. Claro. ¿Qué pasaba con las masas hambrientas? Se le transformaban en un dolor de cabeza, en algún momento se te venían encima. Claro, ¿cuál sería el modelo ideal? Bueno, el modelo ideal es... ¿Te acuerdas cuál era el Elysium, no? La que estaban Elysium, en la... ¿Cuál? Y las masas en la Tierra. ¿Por qué se van a ir arriba? Te sacan a vos de la Tierra, desapareces y tienen su Elysium acá en la Tierra. Exacto. Esa fue la variante. Fue la variante. El vengador del futuro. Estamos con Francisco Rivia. El futuro es ahora. Estamos muy, muy cerca de ese tema. Uno se ríe, o por lo menos yo trato... De que por un lado tomemos conciencia, y no es que lo trato de hacerlo frívolo, uno se enoja por mi forma de ser y todo, porque tenemos que tomar conciencias, no para deprimirnos o para decir, sino que para que prepararnos física, mental y espiritualmente para lo que se viene. Esa es parte de la batalla. La batalla también de alguna manera es espiritual, ¿qué quiero decir con esto? O sea, se intenta desmoralizarte, porque si vos te desmoralizás, bajas los brazos y ya no sos un problema. Exacto. Gabriel, un poco duro, pero tiene razón igualmente, la solución no es tan difícil, solo hay que ponerse de acuerdo en cuántos metros de cuerda hay que comprar. Así que es un poco polémico la frase, pero un poco de razón tiene. Sí, lo que pasa es que, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Mira, Rollo Gandolfi dice, hay tipos como Babi, Feynman, Longobardi, Viale. ¿Ustedes los escuchan hablar? O sea, ese es el problema. Esa gente está para confundir, para distraer, para que aceptemos mansamente nuestro destino, que no lo sepamos, lo justifiquemos. Vamos a hacer en Humo y Espejos el próximo programa. Quizás sea el último programa que hacemos en Canal Extra. Y nuestra existencia. Por eso necesitamos a Julio Lescano y que hace hormigón armado. Así que te vamos a necesitar no para enterrarnos, sino que para protegernos.
el programa que se viene para el próximo viernes a las 21 horas por canal, no, el próximo lunes a las 22 horas por canal extra, Ecos de Conflicto, vamos a abordar. Vamos a hablar de la guerra biológica. Con todo lo que ustedes imaginan que requiere, pero no lo vamos a abordar nosotros, porque es fácil decir que después nosotros somos fantasiosos, que no entendemos, estamos hablando de ciencia que no entendemos. Bueno, vamos a traer un muchacho que es un científico, que es un especialista en las cuestiones biomoleculares. Él está dispuesto a venir y contarnos todo lo que sabe. Nosotros hace años que lo conocemos, hemos hablado muchas veces, nos ha dado mucha información que nosotros hemos transmitido nosotros, poniendo la cara y con todos los rudimentos que podemos para transmitir algo que es muy técnico. Pero bueno, creo que vamos a dar ese pasito, vamos a ver si seguimos en Canal Extra y vamos a ver cómo lo ponemos en YouTube, pues yo creo que en Canal Extra es más fácil ponerlo que en YouTube. Porque en YouTube los algoritmos hay determinadas cuestiones que no le gustan. Y esas, él me había dado un nombre para evitar decir la palabra que tiene que ver con el ganado, que no me acuerdo cuál era, pero estaba buena, que no la puedes nombrar porque automáticamente te bajan el programa. Y tenemos que hablar de eso porque eso es parte de la guerra biológica y nos va a hablar también de la potencialidad que hay. Sin fantasía, sin... yo soy un divulgador que habla de todo un poco, hablo de geopolítica y de golpe me pongo a explicar cosas que no sé cómo es el funcionamiento de las cosas complicadas. Vamos a hablar con alguien que te pueda hablar con absoluta propiedad de cómo son los medios de dispersión, de qué se cuenta. Obviamente no es un especialista militar, porque simplemente esa gente no puede salir a hablar. Entonces esa no la vas a tener nunca. Pero es lo más cercano que podemos llegar a conseguir y que sabe de qué está hablando. Y sabe de los negocios que hay atrás y nos va a explicar también cómo funcionan los organismos de salud internacionales, locales, en qué tenemos que mirar, qué tenemos que no mirar, la diferencia entre la empresa farmacéutica de tu país, que es muy grande, pero la Big Pharma de verdad. Hay un montón de conceptos que nosotros tenemos confundidos, prendidos con alfileres, bueno, que creo que van a quedar muy bien para adecuar y son ese tipo de programas que yo muy rara vez recomiendo, no a este tipo de programas, yo muy rara vez recomiendo que vean un programa, o sea, vean siempre, pero en realidad, cuando yo digo este particularmente hay que verlo, es por algo, bueno, y este va a tener esa capacidad, yo les puedo asegurar que es algo histórico, y diría inclusive en internet, podríamos decir, porque ni siquiera son esos médicos que se hacen famosos criticando esos inyectables, porque en definitiva tampoco terminan de saber exactamente cómo funcionan. Bueno, ustedes son los que saben cómo es la arquitectura de eso por dentro. Ay, siempre es una gran alegría ver a Juan Santos ahí con nosotros, es un placer enorme, un gran abrazo. Juan, de verdad se te quiere por acá. Juan Santos sería ideal para poder para estar en ese programa. Exacto. Bueno, Juan, yo te mando la invitación por si vos querés, porque y no me cabe dudas que el programa Ecos de Conflicto sería otro si tuviéramos tu aporte, tu visión, aunque sea 5 minutitos. Bueno, él dice que la Unión Europea está acabada, se ha vuelto un estamento tiránico. La verdad, las cosas que hacen es impresionante. Vos qué decís, Marce, y después tengo varias preguntas. Absolutamente acabada, y yo agregaría de mi parte, por suerte, porque realmente son modelos distópicos, orwellianos los que están poniendo, pero ahora es como que se están sacando la careta, hacen y dicen cosas que te dejan sin palabras. Sí. Son aquellos que van a implementar lo que nos cuentan en Davos. O sea, en Davos, ¿cómo te podía decir? En Davos te hacen el tráiler, te cuentan lo que se va a venir y esto es lo que te van a proyectar la película. Ese es el problema que hay en esta historia. Pero yo creo que la Unión Europea, bueno, están a punto de perder a Hungría, no sé qué va a pasar finalmente, si la van a domesticar a Hungría o no y cuánto van a poder hacerlo, porque Orbán es el dios como Orbán. Te cede y después cuando vos decís, bueno, listo, ya lo controlamos, el tipo vuelve a salir con otra cosa y es un dolor de cabeza. ¿Por qué uno tiene que tener una cuota de esperanza? Me quedé pensando en eso que habías dicho vos. Porque
Yo creo que tenemos que evitar el discurso reduccionista. Son todos iguales, Putin es parte de lo mismo. Yo creo que el problema acá está en que hay gente que tiene un modelo diferente. No somos, por suerte, los únicos que pensamos así. Y hay gente que tiene mucho poder y también piensa con nosotros. El problema es que acá en Occidente tenemos una visión distorsionada. La mayoría que lo ve como nosotros no se anima a decirlo. Inclusive a veces están en estructuras políticas, administrativas, con puestos bastante importantes. Pero claro, el resto que lo rodea no piensa así, nadie se anima a alzar la voz. Bueno, es un poco la función nuestra. La función nuestra es decir, es por acá y yo levanto la cabeza, y yo levanto la mano y yo lo digo. Y bueno, ustedes empiecen a ver, estamos nosotros tratando de hacer el boquete para que después ellos puedan venir, instalar el cartucho y volar todo por el aire. Porque en definitiva es lo que estamos haciendo nosotros. Somos un poco el ariete para romper ese sistema. Por eso a veces uno dice, el otro día estaba enojada, Ivone, porque me dice, me preguntaron si fui a la marcha, estaba haciendo un vivo, difundiendo, ¿qué vale más? Y es verdad, ¿qué vale más? Ser uno en una marcha que hay 500.000 de personas caminando en forma anónima en la marcha, o venir y explicarte cuál es el problema para que miles y miles lo vean acá y en otras partes del mundo. ¿Qué da más resultado? ¿Qué es más inteligente? Bueno, tenemos que ser un poquito inteligentes para poder actuar. Nosotros tenemos ese papel, nosotros somos los que abrimos el surco, los que nos animamos en la medida que podemos, porque estamos limitados por el entorno. Ustedes saben que uno no puede plantear todo lo que quiere en una red social porque está en manos precisamente del enemigo. O sea, tenemos unas pequeñas cuotas de libertad que intentamos aprovecharlas como se puede. Y bueno, creo que parte del juego, y no es casualidad que hayan aparecido algunos libertarios a hablar mal de Putin, decir es lo mismo, a inventar situaciones, como ya te acordás que nos reíamos cuando hablaba de la psicología de Putin, y qué sé yo. ¿Por qué aparece eso? Porque es necesario romper la esperanza, decirte, no, olvídate, no hay nadie, estás solo. Si estás solo, trata de sobrevivir. ¿Para qué te querés hacer el Quijote si te van a cortar la cabeza? Bueno, una pregunta capciosa de Juan Santos, y después te voy a hacer un par de comentarios. Él dice, ¿qué hubiera dicho el padre Castellani de la Unión Europea? No es difícil vaticinar la respuesta. Y también, es cierto, Juan, y también está un comentario de Martín Yanques, que decía, el otro día escuché que en España en una escuela dan clases en árabe para los inmigrantes, y le contesta a Juan Santos, ¿no? Le dice... Dice Martín, en muchas escuelas de Cataluña solo dan ya catalán y árabe, y no, por supuesto, castellano o español. No hay una sola, créeme. O sea, realmente lo vinieron destruyendo a la Unión Europea y algunos países. Y no se enojen. ¿Por qué dan árabe? Porque están destruyendo las raíces europeas. Están usando a los árabes contra los europeos nativos, porque los europeos nativos cobraban mejores sueldos, vivían mejor, eran más rebeldes en el sentido de que reclamaban derechos que tenían de hace muchísimo tiempo. ¿Cómo rompo eso? Meto un montón de inmigrantes. Cuando yo te meto una oleada de inmigrantes, te tiro abajo el salario, te tiro abajo la posibilidad de reclamos, te genero un problema que vos antes no tenías. Vos antes estabas discutiendo con tu patrón cuál era tu salario, ahora vas a discutir con el árabe que no te saque el puesto, que no te robe en la esquina, porque encima cuando te meten esto, te meten mucho delincuente que entra metido a propósito. Y ese es el mismo problema que tiene hoy los norteamericanos en Texas. Yo veo, hay veces, el otro día yo hablaba del buenismo, pero desde Texas pasa lo mismo. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos, uno escucha ciertas voces pobres, no, todos tienen derecho porque se persigue al pobre por ser pobre, pero en realidad no es el problema. El problema es otro. El problema es que están usando pobres contra pobres como siempre, y la verdad, hay que ser un poco prácticos para hacer estas cosas. Yo creo que de alguna manera lo que están haciendo con eso es romper las raíces, pero no lo hubiesen podido hacer si vos tendrías una Unión Europea fuerte con sus históricas raíces cristianas y sus tradiciones.
¿Por qué si vos agarras un país como Irán y metele 1 o 2 millones de occidentales? Vamos a ver qué pasa. Vas a tener un problema, los van a rechazar, probablemente los rechacen violentamente, pero no le vas a cambiar la forma de ser. El trabajo para intentar cambiarlo es muchísimo más suave, sutil y prolongado en el tiempo. Lo que pasó es que esto lo hicieron en consonancia o de la mano con una ruptura previa. Entonces, cuando se rompieron las tradiciones de Occidente, cuando se rompieron los valores de Occidente, cuando Occidente abjura de sus propias raíces cristianas, porque ahora más todos es laico y no quieren ser ni blancos, ni cristianos, ni católicos, ni... El resultado es que, lógico, te llega un extranjero con otra formación, con otra convicción, y te empieza a ser un problema. Por más que sea el 10% de la población, se te transforma en un dolor de cabeza. Pero eso lo generó la misma élite, que lo que está haciendo es romper eso. El problema para los árabes que están llegando es que después van a ser ellos. Porque ellos no son... ahí es donde a veces el fanatismo de algunos sectores no les deja ver la realidad. No es que están haciendo una Europa árabe y va a ser musulmana en el futuro. No, no. Van a usar a los árabes para romper lo que queda de la Europa actual y después de eso van a eliminar a los árabes, porque no se la van a dejar de herencia a los árabes. Los árabes son el instrumento, no son el fin. Eso es importante que lo tengan en cuenta para no equivocarse después de enemigo. Porque el musulmán que meten en Europa lo meten con el objetivo de generar un disturbio. Y el pobre tipo viene echado muchas veces de un país donde lo bombardearon, está viviendo con una miseria, no tiene acceso a nada. Y le ponen una alfombra roja para que llegue. Te dan no sé cuántos euros por mes, te dan acceso a la salud. Y el tipo se va. Y yo creo que invertamos la situación. Muchos europeos, si la situación fuera inversa, harían lo mismo, porque de hecho ya lo hicieron. A principios del siglo XX, cuando venían y llegaban de a millones los europeos a América, ¿por qué pasaba? Pues pasaba más o menos lo mismo, pero inverso. Estaba el hambre, estaban los problemas, y acá era el continente prometedor. Llegaron acá y se instalaron. Está bien, vinieron, trabajaron, no eran delincuentes. Bueno, es que ahora se corrigió el tema, porque no quieren levantar Europa, porque los europeos que llevaron a los países americanos fueron parte de la mano de obra que levantó las economías de esos países. Los europeos, lo que está llegando a Europa no está llegando con esa idea, se está metiendo con la idea de destruirlo. Y esa es la diferencia. Bueno, con esto vamos cerrando. La verdad, muy, muy buenos los comentarios, muy buenas las... no se puede decir, Iván. No se puede decir porque me van a matar si te digo qué es lo que estoy tomando. Estoy tomando té negro frío. Así que es una broma. Es té negro frío. Así que... ¿Cómo era la que había hecho Evo? ¿Ah? La que había hecho la bebida cola que había hecho Evo. Ah, no sé. Pues Bolivia no se vendía. Ah, no, está como en Rusia. En Rusia no sé qué vas a tomar, pero no vas a poder tomar la cola esta. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Me perdí, me fui un segundo y tanto... Y Bonnie tiene la teoría de que esta gaseosa te estabiliza el estómago. Sí. Y no sé. Bolicola. No es bolicola. Yo sé que gente que hace quimioterapia le recomendaban tomar esta bebida light, sí. No sé por qué. Porque sí, precisamente para tratar los efectos de la quimioterapia. Si está Juan Santos escuchando, me podía confirmar que va a tener más idea que yo de esto. Exacto. Bueno. Pero acá, por ejemplo, muchos médicos lo hacían. Para cerrar, voy con lo que dice Julio Lescano. Inca Cola, algo así era, sí, no me acuerdo. Pero no, que, perdón, no creo que sea Inca. No, porque. No era así. Era Aymara, no era. Este negro frío. Está confundido que a veces yo tomo otra cosa. Así que este negro con hielo. No, a la chica le gusta. No, pero no está tomando vino ahora. No. Que voy a tomar. Pensé y me dijiste que tomaban que era vino, ¿no? No, porque dijiste negro, a veces tomo otra cosa, digo, no estás tomando vino. No es vino a esta hora. ¿Qué iba a decir? No es cerveza tampoco. ¿Eh? No, es negro frío, helado, así que no, nada de eso, nada de Coca-Cola, nada. ¿Y las burbujas? ¿Que se te fermenta el té? No sé. Coca-Cola, puede ser que sea algo así. Coca-Cola. Ah, sí, lo bulió, está. Coca-Cola, ok.
Okay. Hablaba de eso. Whisky del bueno, no, tampoco, así que no me haga mal. Igual no veo vendiendo en Palermo Coca-Cola. Así que se me ríe, ¿ves? Da pie mal si después, viste, se agarran de ese tema. ¿Ustedes no notan que empieza serio los programas y después se va soltando? No. ¿Se acuerdan de Rómulo? No me hagas esto, no me hagas esto porque Rómulo, Rómulo y Beruti, Rómulo y Beruti, no me acuerdo, llamaban dos críticos de cine que presentaban hace muchos años una película y todo el mundo se reía porque empezaban a tomar y tomaban whisky mientras hacían los comentarios de la película. Después veían la película y cuando terminaban los programas estaban súper divertidos y era todo el comentario de todo el país como estos dos se emborrachaban mientras estaban viendo. No es mala, no la pasan mal, ¿no? Teníamos que hacer una barra. Ayer estuvo con nosotros Víctor Gullota, que tomamos ahí un poco de té de hibisco. ¿Hay manados de uva? No tengo idea. Té de hibisco. Después se hace la popular. Té de hibiscus. Perdón, levante la mano quien tomó alguna vez un té de hibiscus acá. Bueno, yo se lo me lo recomendaron a Marce para el tema de la insuficiencia renal, té de hibiscus, y yo le preparé el tecito de hibiscus toda la mañana, así que te salió el tiro por la culata, y he tomado el gustito al té de hibiscus, que a veces pongo también unas hojas de menta. Y, ay, ¿cómo se llama este grano? Eneldo no era, no me acuerdo cómo era. Vos le podés poner cualquier cosa. Está muy bueno. Porque hace unos té que son unas cosas extrañas con unos sabores. La salud de mar. Ahí está, hibisco, flor de Jamaica, típica de México. Sí. Muy bien. Sí, pero no estamos en la Argentina. Exacto, la rosa china. Ahí está, muy bien. Y ahí. Esto te muestra que tenés un público más palermitano que del tercer cordón del conurbano. Público oculto, y aparte, mira, Mónica. Anda a Florencio Valera y decirle en un bar, ¿me traes un té de hibiscus con leche de almendra? Mira, lo dice, dice Mónica, dicho por una copa de vino es bueno, vos no le lleves la punta a los demás. Claramente, qué mala vida, una copa de vino. Ve por eso, ve que no soy yo que te hace sola la fama, que la estás defendiendo el tomarte una copa de vino cada cinco minutos. Nada de borracho, uno puede disfrutar una buena copa de vino acá, así que yo el bisco es buenísimo, todos conocen mis gustos, así que no. Pero hace un té que le pone. La manados de uva no va. Así que... ¿Probaste la manada de uva? No. Sí, vos tomabas la Fanta uva. El Fanta uva es... ¿La ves? Ahí, otra vez, porque es la segunda marca, Manaus. Fanta uva sí, porque esa es Fanta. ¿Qué es un marcianito? No lo conozco. Debe ser un trago, me imagino. Si no, te voy a matar, Edgardo, si no es esto. No tengo idea de qué están hablando y me da mucho miedo. Estos terrenos resbalosos. Sí, otro que puso Julio Lescano también. A veces me da miedo leer los comentarios de ustedes, porque nunca... pero te usas, en Liniers te lo venden suelto el té de hibisco, pero usas tres hojitas. Así que yo a veces voy acá por cerca de casa y veo esta flor de Jamaica y yo digo, ¿será esta? Y me estoy gastando en la flor de hibisco. En cualquier momento los intoxica con alguna flor que sacó de un árbol. Exacto, ¿viste? Ahí está. La pregunta. Es de Varela, ¿viste? Eso vendían en la manifestación del martes. Tomate. Un marcianito, no lo conozco, decir más. Traduzcan qué es un marcianito. Exacto. Si no, voy a tener que ir a averiguar con mi fuente. Pero... A ver, la flor de Jamaica de las aguas de saber más comunes en México. Ah, muy bien, ¿ves? Cultura popular, lo mismo. Rosa mosqueta. Mira, la rosa mosqueta, creo que en Brasil se llama la rosa roscocó, una rosa chiquitita así, que parece un rollito, y es muy olorosa, muy, muy rica. Voy a buscar. La rosa mosqueta, si no me equivoco, para las cicatrices, ¿no se usa? Rococó no Brasil, porque, yo tengo que... creo que es esta, si no me equivoco. Rosa Rococó, vamos a buscar. Un juguito de los nuestros sospechoso, Julio. Un juguito de los nuestros hecho de licuado de frutas. Que es el pobre, ¿no? Yo te digo la verdad, creo que esta es la rosa Rococó. Debe ser esa. Es una rosa chiquitita. A ver si... Que tengo yo recuerdo de la rosa que yo les voy a mostrar en pantalla ahora.
para que ustedes vean. Ya está, terminamos ya acá el capítulo de la geopolítica y vamos a lo popular. Se estaba aburriendo, estaba a punto de cortar, pero ahora no. Pensé que le divirtió el tema. Y no, esta es la Rosa Rococó. Les voy a contar una cosa. Tengo unos recuerdos. Mirta Legrand, Rosa Rococó. Esa, ¿ves? La ven ahí en pantalla. Tengo un recuerdo. Si es la misma Rosa, yo la tenía idea que era un poco más chiquitita. No es exactamente esta. Pero no es la Rosa Mosqueta, tiene razón Marta López, la Rosa Mosqueta sí, no es la Rosa Mosqueta, la Rosa Rococó es una rosa muy, muy chiquita, que no estoy segura si es esta. Esta sí me parece, ¿eh? Mirta Legrand, Mirta Legrand años habló de la Rosa Rococó. Ah. Se reía todo el mundo, todo el país de eso, extranjera. Bueno, pero la Rosa Rococó, que bueno, en Brasil, mamá, cuando éramos chicos, hacía una leche con azúcar y ponía unos pétalos de rosa rococó. El azúcar, ella lo, viste, cuando haces en caramelo primero y después que queda así un color caramelo, justamente el azúcar que queda color caramelo, ponía la leche y ponía las rosas. ¿Viste estas cosas de la infancia que sentís el olor? A nostalgia, a mí es la leche con rosa rococó, porque además da un aroma muy lindo y es muy sabrosa. Es olor a infancia feliz, el olor a madre, es extrañar a la madre. Así que yo le lo recomiendo. Hoy es difícil, ¿no? Pero para los chicos siempre hay cosas que a mí siempre me vienen. Acá daba medio raro si le decías a tu mamá, ¿me haces un té con rosa rococó? En esas épocas tenía que ser más macho. Sí. Bueno, el té negro con pétalos de rosa nunca, no tengo rosal en casa, ¿sabes? Lo maté a los dos, los dos que tuve. Voy a tratar de conseguir, que es algo pendiente. No, yo no quise decir nada sobre él. Me regaló un rosal una tus vez. Habilidades. Porque como nunca me regaló una rosa, es solamente dos veces en la vida, un día yo estaba enojada. Creo que para mi cumpleaños, otro de estos olvidos de regalos. Qué raro que estés enojado. ¿No? Pero cuando te olvidas del regalo de tu amada. Fíjense lo que es. Entonces, ¿qué se pasa? Enoja 100 veces por día y se acuerda cada enojo que tuvo. Claro, que yo me enojé. Hace, no sé, 20 años de eso. Yo me enojé y se ve que viene de esos reproches. Dije, nunca me regalaste una rosa siquiera. Y me vino con un rosa, con una planta. Vos querés una rosa, tomá, acá tenés muchas rosas. Y van a seguir dando rosas. Yo no calculé que las ibas a matar. No pude, se fue más fuerte que yo, pero voy a cultivar un rosal. Lo único que conseguiste cultivar son tomates. No, tomates, la palta maravillosa es. La palta casi matás una planta de palta. Los limones, el limón con las estaciones. ¿Dónde? No hay ningún limón. No veo limón. La menta. Yo te muestro. La menta te criticó tu hija porque te dijo que es invasiva y vos la plantaste. Ah, torta brigadera. Hay una torta que hacen en Brasil con abacaxi, que era ananá, me encanta. Pero esa no era brigadera. No, no es un brigadero. Un brigadero es un shot de glucosa. Sí. Ah, va, revisión histórica, Marcia. Eso se llama revisión histórica. Muy bien, revisión histórica de la falta de rosas a tu mujer. Jacqueline dice tema muy peligroso. Vos sabés cómo termina esto. Me va a regalar otra rosa esta noche, así que va a tener que compensar. Es que no se puede ser tan rencoroso en la vida. No. Las cosas pasan y después hay que saber dar vuelta a la página. Bueno, dice que la menta sirve para espantar ciertas plagas. Voy a plantar a uno lado la menta para espantar ciertas plagas. Si plantamos ahí en los alrededores del Congreso y la Casa Rosa, ¿funcionará? ¿Espanta plagas? Debe tener, con torta nunca suele ser problema, Renan. No, más, no es tanto así. Yo no soy de comer dulces, no, a mí mucho los dulces no me gustan. Ok, vamos a. Acá hay una torta y si es por mí, porque da meses. Y en general tampoco se me gusta. Yo tengo varias cosas en la maceta. Tengo. Esa fue la crítica, precisamente. Pone todo en una especie de macetón. No. Y puso la menta y le dijeron, te va a invadir todo la menta. Y ella estaba contenta porque dice, ay, por fin prendió bien la menta. Sí, dijeron, te va a invadir todo. Tengo menta, tengo una planta de jabo chicaba,
que la voy a hacer en maceta y se los voy a mostrar a ustedes. Es un árbol, acá. Yo les cuento. ¿Está haciendo un árbol en una maceta o se dedicó al bonsai brasileño? Un árbol de yaca, que también es otro árbol, por eso. Así que falta un programa sobre infusiones regionales. Es más, es verdad, ¿cuál fue el jabuticaba? Ese. El jabuticaba. ¿No conocen al jabuticaba? No, ese es el que tiene las frutas pegadas al tronco. Bueno, se voy a mostrar. Se nada. Compró una planta de esas, se le hizo a través de Misiones, fíjense, la nacional y popular, ¿no? Oh. Y a mí me parecía raro, le digo, porque la puso en un lugar que tiene poca luz. Y me dice, no, el que me la vendió me dijo que podía ser una planta de poca luz. Y yo, te está trayendo una planta que hay en Brasil. No puede ser una planta de poca luz, algo que sea, sé que estaba en el medio de la selva, tapada por los árboles. Dicho y hecho, se le estaba muriendo la planta hasta que descubrió que necesitaba sol la planta. Sí, no estaba muriendo ni nada, más de calor. Mira, voy a mostrar que ustedes se van a espantar un poquito toda esta parte. Es una fruta pobre deliciosa. Pobre Julio, eso es así. ¿Qué está diciendo Julio? Tiene razón, Julio. Yo estuve todos los días de mi vida en la revisión histórica. ¿Cómo se llama tu señora, querido Julio? Porque me gustaría saludarla personalmente, ¿sí? Así que, mandale cariños. A mí me da cierta impresión ese árbol, ¿qué crees que te diga? Parece que tiene hongos, un parásito pegado al tronco. ¿Quién no conoce? Yo iría y sacaría todo eso pensando que estaba feo. Jabuticaba, es una fruta que da pegada al tronco. Es muy rica, es cuando está así negra y que vuela, tiene un centro es como blanco. La ciruela. Es riquísima. Miriam Trona Antonia. Miriam, qué aguante que tenés, hija. Así que te abrazo realmente porque me imagino lo dulce que es Julio con vos. Ese es el jabuticaba. Así que un gran cariño, de verdad. ¿No? Así que gracias por acompañarnos ahí con Julio. Estás diciendo que nos estás mirando. Muchas gracias. Me hace acordar el rambután. Geopolítica de escape de los médicos. Vamos a ver, ¿qué es este árbol? Este árbol es jabuticaba, se llama así, jabuticaba. Y pabobo en guaraní, eso es verdad. Y nunca vi acá. Yo esto no conozco, yo la conozco, voy a poner el nombre ahí con este nombre, jabuticaba o jabuticaba. Ahora me confundieron. No me acuerdo, pero creo que ya boticaba. Así que es riquísimo. A ver, uff. Marce, ¿cuánto está el euro? Acá me están avisando que pegó una subida tremenda, ¿no? Antes de terminar, ya estaba buscando dónde es. ¿Cuánto estaba? El euro, no. Ya boticaba. Ahí está, es así. Ya boticaba. Así el dólar está a 1.215. No, los loros acá, es un árbol. No, de hecho bajó hoy, no sé. Exacto. Así que el euro debe estar 10% más. ¿El euro bajó? El dólar está a 1.215 para la venta. Nah. O sea que estará 1.300 el euro, 1.300 y algo. Sí, 1.300 me dijeron acá. Pero no subió. Subió, pero bastante bueno. Y con eso terminamos. Y esta es la yaca, el otro árbol. Este es yaca, tremenda subida. Pega la nafta esta noche. Hoy vamos a salir corriendo a cargar nafta. No todo el mundo sale otra vez. Sube ahí. Me está diciendo FG Marlaska que va a subir la nafta hoy. ¿Cuánto? 30%, porque es el módulo. 30%. Bueno, gente linda, entonces, gracias por pasar un lindo momento con nosotros, más allá de los análisis geopolíticos. Yo, la verdad, me identifico y siento como si estuvieran ustedes acá y una charla de café con amigos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Dice, 10%, no creo, va a ser un poquito más. 10%, pero por eso casi no vale la pena que la suban. Dice, es verdad. Ahí dice, aumentaron mucho los mensajes con estos temas. Bueno, uno lo hace para tener esa interacción con ustedes. Me parece un poco curioso la forma de controlar la inflación de Milei aumentando el precio de los combustibles, y agárrense cuando venga la factura de luz y gas.
25%, dice Giuseppe Facio. Ah, estoy, yo estoy más, yo estoy más cercana al aumento que dice Giuseppe que el 10% de Marlaska. Lamentablemente, siempre aquí hay que pensar mal. Bueno, gente linda, cuídense mucho, se los quiere por acá, mañana. Ya me arruinaron el día. Es verdad, ya está. Ya estábamos complicados. Se va como a 30 mil pesos un tanque nafta. Dice Julio Lesca, no tengo plata, así que me da lo mismo. Bueno. No, es que no te da lo mismo porque cuando vas a comprar. Tienes razón, me decían, bajó el euro. Cuando vayas a comprar lo que vayas a comprar, está cargado el aumento de nafta. Por eso es imposible bajar la inflación si vos estás subiendo los combustibles. Es una cosa básica porque los combustibles se utilizan en todos los procesos económicos. Chicos, yo trato de remontar para que Marce termine el programa contento, feliz y no tan estresado con las malas noticias de un principio. Ustedes me vuelven a los temas. ¿Ahora se dan cuenta por qué pusieron hace unos años las bicisendas? Que nunca las usó nadie o poca gente las usaba y cada vez son más y más bicisendas. Exacto. Ese es el futuro y eso va a ser para los potentados que puedan tener una bicicleta, porque ya hablaban de las sendas peatonales. Bueno, caminar, eso va a ser lo que nos va a tocar. Exactamente. Bien ecológico y respirando poco, porque si no contaminan, si se agitan. Bueno, tan poca plata no tiene, 70 mil el tanque de él gasta para Julio Lescano, tiene una camioneta, ¿no? Y debe ser, sí. Oh, sí, mira, ve que entiendo, vos dijiste 70 mil, yo digo, un auto grande, ve que no, lo mío no es solo. Una camioneta no es un auto grande, es una camioneta. Bueno, una camioneta, un vehículo grande, si querés. El otro día había un tipo que decía que había cargado, llenado el tanque en una RAM, y había gastado 73 mil pesos. Una RAM, Julio Lescano, que no se queje. Esa. Mirá, Fabiana, vamos al tema que nos interesa. Chicos, basta, quiero ir con una cosa. Dice, hablando de dulces brazucas, nosotros solemos comer pavé, que hace mi hermana que vivía en São Paulo 10. Ay, dulces brasileños ricos. Está lleno de, ¿cómo se dice? Leche condensada. Tiene 800 mil calorías por cada bocadito, pero vale la pena. El pavé. Pavé es un postre muy conocido en Brasil. Pavé. Vamos a ver acá. Pavé. Hasta se hace. Hacemos chiste porque cuando se habla mal en Brasil, en lugar de ser para ver, ¿no? Para ver, sí, se dice pavé. Y este, si ustedes ven ahí, este es el pavé, es un postre brasileño hecho con mucho dulce. Todos los postres brasileños son súper empalagosos. Exacto, ahí está, ¿ves? Son todos iguales los postres pavé, brasileños. Pavé, postre brasileño, elegí la peor. Por más. Suerte no hay ningún brasileño. ¿Sabes lo que parece? El tiramisú. Ahí está, ahora que lo veo, había un similar, ¿eh? Pero debe ser mucho más dulce. Es muy similar al tiramisú argentino. Bueno. Familiar, sí. Pavé, aceite de Brasil. La RAM la tiene un familiar, Ivone. Ah, la RAM la tiene un familiar, claro. Yo iba a decir lo mismo, pero no tengo familiar con una RAM. Exacto, sí. Ah, son hermosas esas camionetas. No tengo familiar que tenga una RAM. ¿Viste cómo te sacamos la ficha? Te diste cuenta, ¿no, Julio? Así que rapidito. Mira, Martín, solo quiero decir que Brasil es el más grande del mundo. Você tem razón. Un auto de carga 79 litros. Sí. ¿Qué es? Un Dodge Coronado, un auto de esos de los años 70, sí, viste que era gigante. Sí, tremendo. Ahí está. Pues fíjate cómo es, los hombres hablando, después dicen que son iguales. El otro día discutí con una mujer, una feminista, que me decía que es una proyección cultural del patriarcado. Las mujeres hablando de postres, los hombres hablando de autos. Fíjate cómo se da naturalmente. Es una imposición del patriarcado que les dice a las mujeres, ustedes hablen de postres. Pero nosotros somos las que después les hacemos de comer cosas ricas. El tiramisú italiano. ¿Quién? Pero no, es muy, muy similar. El pavé es de Brasil y portugués. El pavé. Y no probar a rapadura. ¿Cómo no voy a experimentar a rapadura? Es grande el tanque. A rapadura aquí en casa es... Qué grande, no sabía que era tan grande el tanque del Passat. Exactamente, así que el auto de los casas fantasma. Así que Giuliano Leone dice, tiramisú es de Italia, es verdad, Giuliano, y pavé es nuestro, es brasileño y de portugués. Está bueno. ¿2008? Bueno, vamos a tener que conocerlo, ¿eh?
Creo que son alemanes los Passat, ¿no? Parece una cosa virtual. Estamos hablando de una cosa, qué cosa más... Bueno, esa es la idea. Hablar de geopolítica y de temas profundos y hablar de la vida convencional. No es necesario hacer otras cosas. Ah, mira Pablo Gerardo Sánchez, qué grande. La Inca Kola es una gaseosa local peruana como la Manaus, la Cabalgato, la Torrazo de Argentina. Mira, ¿cómo es? ¿Qué es la Torrazo? ¿Ah? ¿Qué es la Torrazo? No es brojo. La Torrazo, no sé, yo no la conozco tampoco. ¿Torrazo? Sí. Brojo, bueno, me invitaron a ir a Para Ti. ¿Cómo es? Para ti es una playa en Brasil, es ¿no? una playa, sí, en el sur de Brasil, si no me equivoco. Mira, cualquier playa no, que vayas a Brasil te va a resultar muy lindo, así que anda tranquilo, ¿eh? No, no te preocupes. Che, ¿cuánto no conozco de la Argentina? Es una gaseosa, nunca la había visto en mi vida. Hay una gaseosa que ya... Se llama así, Torrazo. Torrazo. Con doble S. Mira, sí, Torrazo. No, Torrazo. Y Cabalgata también. Torrazo. 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 Y Cabalgata. Está en el norte, en algo de Paraguay, no sé si alcanza a ver. Dice que es una gaseosa que no te gustaría probar, ya vamos a ver. Atubaina, fala sobre Atubaina, refrigerante do interior do Brasil. Ay, sabe que eu não lembrava disso, Juliano, Atubaina. Sabe que eu gostava, era da Guaraná. Mas essa Guaraná pequenininha, como se chamava? Era Antártica, Guaraná Mineiro. Para mim, Juliano, o Guaraná Mineiro sempre foi a Guaraná do Brasil. Depois a Guaraná Antártica, são cópias feias, mas a Guaraná. Pois é que Mineira... Está, a Guaraná Mineiro é a verdadeira Guaraná do Brasil, essa é verdade. Bueno, mira, Torrazo de Tucumán y Cabal. Uy, qué poco conocemos, tenemos que ir a recorrer el interior argentino, ¿eh? Qué poco conocemos. Gente, ya pasamos de las 2 horas hoy, así que... Hablando de temas importantes. Hablando de temas importantes. De la Torrazo y Cabalgata. Exacto. Si alguien conoce al dueño de Torrazo, bueno. Y voy con los Fabiana. Le pasamos el aviso gratis. Fabiana, vamos a tener que ir a probar tu tiramisú. Aparte, está cerca nuestro. Si vos estás en Ciudad Evita, no estamos tan lejos, ¿o no? Más o menos. Pero estamos más o menos nosotros y estamos en Floresta. Así que vamos a ir a probar tu papé. O venís a acompañarnos como hicieron ayer el programa y mientras disfrutamos de tu papé. ¿Qué te parece? ¿Eh? Eso está bueno. Puedes venir acá a acompañarnos todo. Así que bueno. Rolo, muchísimas gracias. No es tan cerca. Ahí está. Bueno, pero puede venir un día, pasar una tarde con nosotros mientras hacemos el programa, comiendo pavé, tomando un buen tecito de hibiscos o algo, no hay problema. Sí, eso iba a decir y me había olvidado. Qué extraño los restaurantes, los barcitos que hay para tomar algo en Palermo. El canal que grabamos está a 2 cuadras de la Plaza Serrano. Hay un bar. Abrimos un capítulo aparte después y otro programa, llevamos 2 horas y cuarto, y hay uno que vos no entendés, no venden gaseosas. Están puestos así, agua tiene, agua. Agua en jarra, porque tampoco tiene botella de agua. No sé qué es lo que vende. Nos invitaron, ¿no? Nos invitaron. Así que. La Pretty sí, la Pretty Cola sí es conocida. No, por fin dijeron algo, se conozcan, no nos están inventando marcas. Ahora sí. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un gran abrazo, se los quiere por acá. Gracias por acompañarnos, de verdad. Es muy importante este intercambio con todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho.